En muchas ocasiones nos hemos preguntado aquí si un asesino en serie nace o se hace. Creo que en el caso que hoy tratamos, podríamos decir que la respuesta a estas preguntas sería ambas. Hoy, en los sábados mando yo, Top Coleb, de agente inmobiliario, asesino serial. Pues aquí estamos de nuevo, otra vez después de ese parón obligado por salud. Intentaremos contaros la historia sin que me delatos, que eso ya sería todo un triunfo. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí de vuelta de nuevo, como has comentado, y nada, a comentar otro asesino más. Y a Canarias me voy con mi dama oscura, señora de las islas, madre de volcanes, dueña de Calimas. ¿Cómo estás? Joder, tengo un montón de títulos nobiliarios. Es como la duquesa de Alba de los podcasts. Es una cosa. Lo mejor es lo de dueña de Calimas, porque sí. además es cierto. Sí, sí, eres la dueña. Las Calimas y tu cabeza son todo una. Y aquí rodeada de arena del desierto, porque vamos. Pues nada, a partir de ahora ya sabes, estos son tu títulos, tus títulos nobiliarios podcastiles. Ay, pues mira, cuánto tiempo. Yo no... Y eh, tengo miedo ya. escénico. A mí me pasa eh, esto, y un poco, yo no me pongo nerviosa, no soy como estos grandes podcasters y estas grandes estrellas que dicen, me pongo yo nerviosa ante el directo. Pues no, a mí yo... Pues chica, al final esto lo hago por que me divierte. Si sale bien, de maravilla y si sale mal, pues lo siento. Es lo que hay, Sara hija. Yo me pongo nerviosa al principio, pero después voy ahí que no se me nota tanto. Después voy calentando y ya no paro de hablar. No lo haces pero... bien. A ver, no se te notan los nervios. A veces sí, es risa nerviosa a veces, ¿eh? Que a veces me dice, no, no, que se ríe, que se...". a veces es risita un poquito nerviosa. Bueno, pero vamos a intentar reírnos pocos, que luego ya sabes. No, hoy la verdad es que es un tema bastante, bastante chungo, sí. Pues la verdad que sí. Bueno, pues... Lo hemos traído peores, también te digo, y nos traeremos peores. Eso te iba a decir y lo sabrás. La semana que viene también muy interesante. <laughs> sí, este es de los que me gustan a mí, entre comillas. Sí, no va a ser tampoco, yo creo que un podcast demasiado largo. Pero creo que va a estar interesante. Vamos a, sacar a, vamos a sacar cositas a colación que van a estar muy bien, ya verás. Pues nada, aquí creando hype. Habrá que esperar a la semana que viene a ver qué es lo que sucede. cómo estás? Bien, bien, bien. Con muchas ganas de, de los dos mandos yo. Bueno, pues aquí estamos. Después de cuánto tiempo llevas la cuenta? No. Bueno, pues vamos a saludar por ahí a la gente que tenemos. Tenemos ahí en Twitch a Milton, a Álvaro y bueno, pues a toda la gente que se vaya uniendo al directo, que no tenga vergüenza de hablarnos por los chats, tanto de Telegram como de Twitch. Eh, un saludo muy especial pues para Cristina que me ha estado mandando ahí, bueno, pues diferentes temas, Cristina, gracias. Y bueno, pues a toda la gente, ¿no?, que nos sigue y nos manda sus cositas a través de, de nuestras redes sociales. También me gustaría hacer mención especial a todos aquellos amigos, bueno, pues que critican. Eh, me encantaría que criticarais, vuelvo a repetir, por los temas, porque se traten mal, porque se hagan mal, y dejaros en paz de idioteces y de cosas físicas, eh, dice mucho de vosotros, pero bueno, un saludo, que siempre digo, muchas reseñas malas, buenas, que voy a contestar a todas. Y corazoncitos hay en iVox. E Yo creo que lo mejor es empezar. ¿Te parece? Venga. Pues vámonos. Christopher Coleb nació el 7 de marzo de 1971 en Florida, aunque su infancia transcurrió entre Carolina del Sur y Georgia. Cuando tenía dos años, sus padres Regina y William se divorciaron y Todd quedó al cuidado de su madre, que poco tiempo después se casó de nuevo. Ya desde la guardería, Todd resultó ser un niño problemático, mostrando cierta agresividad hacia sus compañeros. Esto no mejoró. Según fue creciendo con nueve años, su carácter era explosivo y además tenía una conducta orientada hacia el contenido sexual. Los años iban pasando y la relación con el pequeño no fue todo lo bien que se pudiera imaginar. Y no fueron pocas las ocasiones en las que el chico mostraba la voluntad de vivir con su padre biológico. como suele suceder en estos casos, su carácter violento solía volcarlo en cualquier animal que se cruzara en su camino. Por ejemplo, en cierta ocasión disparó a un perro con una pistola de aire comprimido o acabó con la vida de su pez dorado usando hipoclorito de sodio. Después de estos incidentes y algún altercado con los chicos de su colegio, Top estuvo recluido tres meses y medio en el Hospital Psiquiátrico de Georgia. Quito Sara, eh, pues eso, de la infancia, ¿no? Nos vamos a quedar aquí. Y como vemos, yo decía al principio que siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿no? Israel siempre dice: ¿Nacen o se hacen? Vemos que este niño, desde desde muy temprana edad, desde la guardería, ya tenía problemas violentos con sus compañeros. Sí, la verdad es que me sorprendió muchísimo ver de forma reiterada, que no fue solo un artículo, sino muchos, el tema de la guardería. Y que tan joven, o sea, no sé exactamente con qué edad, porque hay datos que simplemente lo dejan un poco en el aire, pero desde ya niño, pasaba tres meses y me dio a un hospital psiquiátrico, que es muy fuerte también. A mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención el tema de la guardería y por ejemplo la madre llegó a decir que eh, la única emoción de la que era capaz su hijo era la ira y reiteradamente se lo demuestra, aparte de que ella pues se divorcia del padre, cuan, del padre biológico cuando tiene dos añitos, se vuelve a casar, evidentemente él no congenia para nada con su padrastro y lo único que hace es causar destrozos uno tras otro y dolores de cabeza a sus padres. La verdad es que esta es una, una de esas personas que tarde o temprano iba a ser algo. Sí, estaba claro, ¿no? Que era pues eso. Estaba mm. la mecha, estaba prendida para detonar en cualquier momento. Eh, esa relación con la madre, luego la iremos viendo. La iremos viendo porque en un principio mmm, ella ya no le aguanta más, ahora os lo voy a contar. Pero veremos a ver cómo acaba la historia, porque como quedaba un giro. ¿Eh? Sí, 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 es muy curiosa, es muy curiosa esta ah, relación, sí. Pues vamos a seguir. En 1983 su madre y su padrastro se separan y Top fue enviado a vivir con su padre biológico a Arizona. Su padre era muy dado a coleccionar armas de fuego, algo que transmitió a su hijo. Además, le enseñó a disparar, a volar cosas, a hacer bombas. Lo que en un principio parecía una relación ideal para el chico, se deterioró rápidamente. Su padre era un mujeriego empedernido, con lo que sus ausencias eran cada vez más largas. Cada vez que aparecía una nueva novia en el horizonte, Top pasaba a un segundo plano. Con aquella situación y pasando la mayor parte del tiempo solo, Top decidió regresar junto a su madre, algo que a ella no le hizo excesiva ilusión, ya que no le apetecía en lo más mínimo ocuparse del problemático de su hijo. El 25 de noviembre, cuando Top tenía 15 años, secuestró y violó a una adolescente de 14 años a la que encañonó con un revólver del calibre 22. La llevó hasta su casa donde la ató y amordazó con cinta adhesiva. Una vez hubo terminado, la acompañó a su casa no sin antes amenazar con matar a sus hermanos menores y contaba algo de lo que había sucedido. Aún así, la joven tuvo la valentía de denunciarlo. Antes de la sentencia, la madre llegó a escribir a un oficial de libertad condicional pidiéndole clemencia. Incluso en algún reportaje llegó a decir: Vi muchos casos y nunca había visto que esto le sucediera a un niño de 15 años y ni siquiera se le ofreció ayuda. No se detienen a pensar. Que incluso acompañó a la niña a casa. Finalmente fue condenado a 15 años de prisión y entró a formar parte del registro de agresores sexuales. Según los registros judiciales, Cole fue diag diagnosticado con un trastorno límite de la personalidad y se determinó que tenía un coeficiente intelectual de 118, bastante por encima del promedio. Bueno, la figura de la madre es genial. O sea, el chico la secuestra, la ata a la niña, eran vecinos, eh, la viola y dice: Oye, pero chica, eh, la acompañó a casa, ¿sabes? No la dejó ir sola, Sara. Yo, yo es que cuando leí eso digo: Es que no puede ser, no puede ser, ¿verdad? Lo que estoy leyendo. Hay ciertas Porque... declaraciones, perdona, hay ciertas declaraciones de la madre que luego en el tema de curiosidades, a última hora ya terminando el podcast, os iré leyendo, que a mí me dejan impresionada. Sí, sí, a mí me pasa que, que por, por unos momentos pienso que la madre es coherente, por otros momentos pienso que no. Y ya no es una cuestión de, oye, es mi hijo. Es que dice cosas tan absurdas como esta. Oye, es que no han tenido en cuenta de que la acompañó a casa. Señora, ha encañonado a una cría de 14 años y la ha violado. Y encima ha amenazado con que va a matar a su familia. ¿Cómo es... que la acompañó a casa? ¿Y, ¿Y qué? ¿Y si la deja sola qué le va a pasar a la chiquilla? Mm -hmm. Es que no No entiendo. Y es que es así, todos los tiempos así. Y después cuando veamos ya todo lo que pasa con Todd, sigue siendo igual. Sí, sí. O sea, las declaraciones de ella son igual de incoherentes. Sí, es, es increíble. Además, hizo muchísimas entrevistas, ¿no? Después de que, bueno, ya termina pues todo el, el caso de su hijo. Hizo muchísimas entrevistas y como veréis, hasta el final. Estuvo con él, algo que es un poco raro, ¿no? Porque es verdad, como os he dicho, que en un principio ella durante toda la niñez lo que quiso era un poquito quitárselo del medio, porque bueno, era, era muy conflictivo y a ella no le convenía nada. Pues la llévatelo. Él quería vivir con su padre, tuvieron bastantes peleas por ese motivo y al final se largó con el padre para estar muy poco tiempo. Claro, es que es eso. Eh, o sea, ella en principio no quería dejar solo al padre porque sabía cómo era su padre, ¿no? Eh pues de, permite que vaya en principio por unas vacaciones el hijo dice me quiero quedar más tiempo incluso la amenaza se pasa más tiempo con el padre la relación al final pues es como que coge celos lo deja solo durante bastante tiempo eh, por el tema de las novias el trabajo esto y lo otro y le dice es que quiero volver a casa y la madre poniendo las excusas porque realmente su hijo la incomodaba es así es que a ella le ponía una habitación nueva y él la destrozaba porque era pues lo que decía ella, siempre estaba enfadado y, y su, su forma de, de transmitir esa frustración y tal era con, con violencia, ¿no? Y ahora de repente, hombre, yo entiendo que el chico tenía 15 años y de alguna forma, pues quizás crees que lo estás ayudando, pero a ver, es que este comportamiento sigue después y, y es que no tiene sentido, es que no tiene sentido en absoluto que just, esté justificando determinadas acciones y diciendo tonterías, la verdad. Pues sí, y que con 15 años ya empiece el angelito a hacer este tipo de cosas, os podéis claro. imaginar, ¿os podéis imaginar cómo, termina, cómo termina todo, ¿no? Claro, es que cuando el, la, la niña tiene el coraje de llamar a la policía y lo van a buscar a la, a la casa, él está solo uh -huh. y está armado, y abre la puerta y se queda mirando al, al policía y si no recuerdo mal le dice algo así como, bueno... ¿Cuánto me va a caer? ¿Qué me va a pasar? ¿Cuánto me va a caer? Es, además, el policía lo cuenta, ¿no? Que tranquilamente es lo único que preguntó. O sea, Y en ningún momento él muestra un arrepentimiento, ¿no? La niña súper valiente con 14 años y bajo esas amenazas decir, no, no, yo esto lo tengo que denunciar. La verdad es que también, bueno, pues se me impresionó, ¿no? Porque al final no dejaba de ser Era una vecino. niña con, con, con 14 años, ¿no? Y eran vecinos. Él sí. la había engañado con, con el novio de la chica. La chica le había dicho: Ven, que quiero hablar contigo. No me acuerdo exactamente qué, pero le habían traído con engaños Y después la niña se veía encañonada, atada, amordazada y tal. Y después, nada, te acompaña a casa. Qué, qué amable, qué buena es, persona. Es increíble. Bueno, pues el juez en el caso dijo que era muy inteligente y que debería de estar más avanzado académicamente, pero que era peligroso desde el punto de vista conductual y emocional y que probablemente no podría ser rehabilitado. El juez lo tenía más que claro. En un párrafo, párrafo premonitorio, anticipó que ni teniendo la intervención profesional más intensa y costosa, esta brindaría protección al público ni rehabilitación de este menor. El oficial de libertad condicional de Coleb escribió una descripción similar en los documentos de la Corte y agregó que sentía que el mundo le debía algo. El abogado de Coleb, en este caso, diría posteriormente que mientras lo defendía, no creía que su cliente dañaría a otras personas en el futuro, muy acertado el abogado. Durante su encarcelamiento, Kolek inicialmente mostraba un comportamiento violento, pero luego no tuvo otros incidentes de desobediencia. Durante su estancia en prisión logró una licenciatura en ciencias de la computación. En 2001 consigue la libertad y regresa a casa junto a su madre. Aparentemente la vida transcurría sin demasiados problemas para los dos. Desde enero del 2002 hasta noviembre del 2003, trabaja como diseñador gráfico para la empresa Spandarburg. El top incluso se matriculó en el Colegio Técnico de Greenville y después concluyó sus estudios en la Universidad de Carolina del Sur, donde se graduó en Administración de Empresas y Marketing. Bueno, por lo menos hizo algo de provecho mientras estuvo mientras estuvo en presidio. Sara. Sí, sí. Él, La verdad es que no perdió el tiempo. Es verdad que al principio tuvo algunos problemas de comportamiento y tal, pero enseguida se hizo a la vida en prisión y aprovechó el tiempo y se sacó pues sus estudios adelante, ¿no? Bueno, algunos eh, a, algunos eh, que han estado en la, en la cárcel suelen estudiar derecho y todo ese uh -huh. tipo de... Eh, eh, vamos. Eh, Espera, espera, espera. Que te bueno, al final, bueno, pues te ofrecen la posibilidad, ¿no? Hombre, tienes mucho tiempo libre. También. Exactamente, y hay quien lo aprovecha para hacer el bien y otros muchos, pues bueno. Bueno, este tampoco, bueno, sí estudió, pero eso no quita lo otro. No, claro, sí. A ver, él claro. allí, mientras estaba allí dentro, dijo, pues qué hago. Dice, o ¿me dio aquí a matar? O bueno, dice, tiene que tener oportunidad para esa reinserción social? Claro. Sí, muchos lo hacen, pero hay gente, por ejemplo, como este, ¿no? Este tipo, por llamarlo de alguna manera, eh, estudia este tipo de, de materias y luego salen a la calle y hacen de las suyas, ¿no? Muchos reinciden al final. No todos, pero sí, muchos reinciden. Por aquí Álvaro te pregunta, ¿con 15 años no tenía ningún problema legal? Hombre, le echaron 15 años de condena. A ver, es que se planteó la posibilidad de... Él tenía 15 años, pero uh -huh. se planteó la posibilidad, como suele pasar en Estados Unidos, de juzgarlo como adulto. Y entonces empezó a, empezaron a salir, pues, perdón, le hicieron un informe, eh, un... Una psicológica, realizaron diferentes informes, y aquí la madre también dice que él tenía problemas, dice que tenía problemas con él desde que él tenía 15 meses. Sí, que sí, a mí sí. eso me pareció exagerado, como puedes tener tantos problemas con un niño de 15 meses. No entiendo bien qué quería decir la madre, no lo explica. Y aquí es cuando, ya después de, de que pase lo que pase, es cuando empiezan a aflorar estos informes. Y a verse que realmente había un problema de base con él, ¿no? Y, y la madre, pues lo que estamos diciendo, estamos entre que sí que no, que ella tiene muchos problemas con su hijo, después es que lo quiero muchísimo, pero tengo muchos problemas que él, el comportamiento que él tiene con sus compañeros era de, de estar pegándole, rompiéndole los trabajos de clase en su casa era igual. Y claro, al final, pues él cumple condena con adulto. Así es, pero vamos a ver con 15 meses que un niño casi recién ha empezado a andar, como el otro que dice, es eh, que el ¿Sí, problema sí? se puede dar no lo entiendo. No lo es entiendo que yo no mucho. entiendo a la madre, porque eh, es, es más, yo en los apuntes puse, me parece exageradísimo. Claro. Porque que era a lo mejor pues, un niño de esto desinquieto que no para, ¿no? No lo sé. Bueno. La verdad es que siempre ha tenido muchos problemas con su familia, su padrastro y, y los hermanastros y tal. Pero bueno, bueno, no será ni el primero ni el único para claro, llegar a estos extremos. Hay niños superactivos o hiperactivos, ¿no? Eh, que te dan, bueno, pues tienes sus problemas, pero bueno, al final es saber llevarlos y bueno, eh, ahí a tener muchos problemas con un niño de 15 meses, pues no lo sé. A mí no. me pareció, y después también lo que decían de la guardería tal, me pareció exagerado. Como uh -huh. si él eh, nunca lo hubieran sabido controlar. Y su opción, esto es una opinión personal y su opción fuera el pelota unos a otros. Sí. Claro, con el padre que tiene armas y él eh, se obsesiona realmente con las armas. No, claro, y encima el padre eh, le motiva a ello porque le enseña a utilizarlas. ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar y ahora porque diréis, ¿cómo que empezar? Sí, vamos a empezar. Porque a partir de aquí es todo ya, vamos seguido. El 6 de noviembre del 2003, un cliente encontró a cuatro personas asesinadas a tiros en Superbike Motorsport, una tienda de motocicletas en Chisney. Entre las víctimas se encontraban el dueño de la tienda, Scott Ponder, de 30 años, el gerente de servicio, Brian Lucas, de 29, el mecánico Chris Sever, de 26, y Beverly Guy, de 52 años, que era la madre del dueño. Los cuatro murieron por múltiples heridas de bala. Al parecer, Todd accedió al local por la puerta trasera. Hacía unos meses había comprado una moto de gran cilindrada, pese a no tener conocimiento alguno de cómo utilizarla, y parece que incluso bueno pues llegaron a robársela, con lo cual regresó al local y se compró una más pequeña. Según la versión de Todd, este se sintió descontento y humillado. Por el trato recibido por los empleados de la tienda, que siempre, según su declaración, se rieron de él, advirtiéndole que con esta última moto le iba a pasar lo mismo. Así que, oye, pues ni corto ni perezoso, regresó al local con sed de venganza. Y bueno, pues de Top Colet no se iba a reír nadie. Cuando acabó con la vida de los cuatro, abandonaron. había estado en la tienda unos instantes antes y había observado a Top hablando con el dueño, que por otra parte era amigo personal de él. Le llamó la atención el atuendo del cliente, que pese a hacer calor, llevaba un forro polar de la marca Columbia, pero bueno, cada quien viste como le da la gana, pensó. Cuando él salió de la tienda, allí quedó Top junto con el personal. Poco tiempo después tuvo que regresar y se encontró ante él con el peor de los escenarios, todos yacían en el suelo boca abajo y rodeados de sangre. Inmediatamente llamó a la policía que tan solo pudieron certificar la muerte de las cuatro personas. Noel ofreció un retrato robot del cliente que fue distribu distribuido ya que según todos los indicios este fue el último en ver a las víctimas con vida. Bueno, pues ahí en imágenes estamos viendo ¿no? la, la foto de Top y el retrato eh, robot que ofrece ¿no? esta persona. Durante todo este tiempo se barajaron numerosas hipótesis. Quizás algún cliente cabreado había decidido tomarse la justicia por su mano o alguien de la competencia queriendo quitarse un rival. Ninguna de las víctimas parecía tener enemigos y aunque había rumores de que el mecánico Christopher trapicheaba con drogas, fue algo que nunca pudo comprobarse. Una nueva información llega a la oficina del sheriff. Melissa, la mujer de Scott Ponder, como recordaréis, el dueño de la tienda, se encontraba embarazada en el momento de su asesinato, dando a luz muy poco tiempo después. En una de esas ocasiones en que se personó en la comisaría, tuvo que cambiar el pañal de su bebé, algo que las autoridades aprovecharon para tomar una muestra de ADN. Los resultados no se hicieron esperar. Scott no era el padre del niño. Cuando se le notificaron a Melisa no daba crédito, bueno, pues a las insinuaciones ¿no? de las autoridades. Volvió a repetirse la prueba y de nuevo dio negativo. La policía sospechaba que bajo la fachada de pareja enamorada se escondía una infidelidad que había conducido al sangriento ataque en manos de sí, el que supuesto el... amante de Melisa. ¿no? Sí, vamos, que le estaban echando la, la culpa. Eso es. Todo, todo se quedó en nada, Irra. Alguien. ¿Qué había pasado? Pues había etiquetado las muestras de Scott erróneamente, con lo cual las pruebas se estaban cotejando con la muestra equivocada. Aquello era un callejón sin salida y el caso se mantuvo sin resolver durante muchísimos años. Mi amiga Sara, la dueña esta de las islas, la madre de Calimas y todas esas sí, cosas, le, sal, sale y entra, ¿no? Sí, no le va bien el internet. No le va, no le va, Mira Yo que creo te... que este episodio no va a poder estar. Tengo a yo, le tengo pasta, dicho, pasta. paga el internet y ella de, nada. De todas maneras, bueno, como siempre, como siempre, eh, un error policial. Eh, dudaron de la, de la persona esta, ¿no? De la chica. Sí. De que De que le era infiel. Eh, ellos ya daban por hecho muchas cosas. Claro. Y claro, eh, hasta que una de ellas, si no recuerdo mal, ella va al lugar, tiene que. Tiene que observar. Eh, de que esa prueba va al sobre de ese, de, Y del sobre lo envían al lugar de. donde examinen esas pruebas. Uh -huh. eh, y aun así. Volvió a salir eh, positivo. O sea que no era su. Negativo, que, perdón, no que era no era su, su hijo. Su hijo. Hasta que luego pasadas los días o las semanas. Eh, la llaman y le piden perdón, le piden disculpas, que sí, se claro. han equivocado, que no saben cómo se cómo se llegó a esa equivocación. Pues etiquetando van las pruebas. ¿Tú imaginas claro, ¿no? que, o sea, que te digan, no, no, eh, tu hija no es tu hija? ¿Cómo que no es mi hija? No, no primero te cogen, eh, vamos a ver, te cogen el, el pañal que tú has cambiado a tu hijo, te lo cogen sin permiso, uh -huh. no sé hasta qué punto, ¿no? ¿Tienen que pedir o no permiso? Y, y te lo cogen, te hacen esas pruebas de ADN y luego te llaman y te dicen, vamos a ver, señora, es que esto es lo que ha pasado. Seguramente usted tenga un amante y entonces han decidido, bueno, pues cargarse a toda la familia pues para vivir su amor en libertad. Yo creo que iban por ahí los, los tiros. A ver si ahora tengo por ahí a Sara, que veo que ha entrado, sí. Hola Sara, estaba contando todo lo que pasó, ¿no? Eh, en la tienda de motos y cómo esa prueba de ADN que cogen ese pañal de la mujer del chico y le dice, mira, que, que el hijo no, no era de tu marido. ¿Qué ha pasado aquí? Uy, 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 uy qué lío, qué lío, qué cabrón que me cogía ahí, que también. <laughs> y lo del pañal es lo que estaba diciendo Lucas. Son pruebas desechadas. Sí, ahí es está el claro, truco. Es, es como si tiras el pañal a la basura y va un policía luego y lo recoge. Es lo que fue lo que pasó. Ella cogió, cambió al niño allí, lo tiró a la basura y ahí el policía lo recogió. Porque es lo que se considera ADN desechado, tal cual se le llama así. ADN desechado. Ajá. A mí me pareció, me pareció increíble, pero teniendo en cuenta surrealista, que, vamos. Sí, pero sí, pero no. Te explico. Mmm, ya he leído. Hombre, dos veces. Varios... Dos veces sí, y no sí. te parece surrealista? No, claro, no, porque, no, porque después asustado. se explica, claro. después se explica, después hay un kit ahí de la cuestión que se explica que tú quedas ya como diciendo, no me lo puedo creer. Que lo justifica que es entender el, 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 pero es que hay muchos problemas también con el tema de eh, los laboratorios los análisis de ADN, hay unos cuantos escándalos ahí bastante jugosos que un día a lo mejor podríamos meternos un, un cambio de, de temática pero dentro de la misma temática que nosotros tratamos, ¿no? Porque es importante esto de cara a juicios, de cara a los peritos judiciales que al final prestan su, su testimonio en juicio, ¿no? Y hay muchos libros con el tema del ADN, con la recogida de muestras, con el tema de la protección de la cadena, la custodia de... con no romper uh -huh. la cadena de custodia de la las custodia. pruebas. Y hay mucho lío y hay mucho aficionado aquí que nosotros pensamos que se siguen los protocolos y al final pasan cosas como esta. Sí, porque claro, a ver, estos no siguieron una cadena de custodia. O oh, sí, claro, lo que pasa es que si lo etiquetan con el Pero nombre mal. de otra persona, claro, si ya desde un principio tú coges la prueba, lo etiquetas con eh, el nombre de otra persona, evidentemente te va a dar negativo. Claro, y ahí está el lío, porque yo es que cuando leí esto digo, es que yo me puse en la piel de ella. Y digo, madre mía, la familia del marido, la familia del de, de supuesto, de supuesto amante, el supuesto padre del hijo, eh, ella que ya está segura de que su hijo es su hijo, tú imagínate ¿Mm? la cantidad de cosas que se le puede pasar a esa mujer por la cabeza, porque además les había costado bastante de que ella se quedara embarazada, me parece que ella se quedó embarazada si no recuerdo mal. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama esto. Por inseminación asistida, no sé si se llama así, ahora me he quedado un poquito en blanco. Sí, la, o, la, o, la o la artificial o la. o, o la otra. Eh, no me acuerdo. Pero... In vitro, in vitro y luego eh, la artificial. La inseminación artificial. No sé exactamente, pues sé que ellos a lo mejor estaban eh, en tratamiento o algo así para que ellas al final se quedaran embarazadas, si no recuerdo mal. O sea que encima a ella se le pasaron un montón de cosas por la cabeza, ¿no? Y al final, pues mira, es que al final sí, pues porque, claro, todo estaba bien, pero habían etiquetado más la, las muestras. Madre mía, o sea, te quedas sin tu marido, sin tu suegra, o sea, en el negocio familiar y embarazada. Y encima, bueno, pues, pues te acusan de, de todo esto, ¿no? Claro, y encima eres la sospechosa, te has quedado viuda, eres la sospechosa, la familia de él ya sospecha de ti, la familia de la, de, del otro chico también está diciendo, pues mira, me cuadra porque él estaba mal con su pareja y está buscando mudarse y tal, está buscando piso para mudarse, una casa y tal, pues me cuadra y a lo mejor ella es la tercera en discordia. O sea, esa matanza por un triángulo amoroso es increíble qué fácil es siempre de todas formas es la, es la solución más siempre claro, ¿no? sí. lo entiendo siempre tú dices cuando pasan lo primero, los primeros sospechosos cuando hay un, un asesinato y tal pues son las parejas, los sí, amigos los más cercanos más al final, ¿no? el círculo más cercano es lo primero que se investiga es evidente, pero bueno a ver eh, a ver, hay cosas yo, eh, la policía hace las cosas muy bien, pero hay veces que también mete la pata y bueno pues hay que decirlo, no Claro, y al final, pues que si no, eh, si no hicieron una, una comprobación con la madre de, del marido de él, creo que era, mm. del marido de ella, perdón, pues al final no se enteraron. Madre mía. Bueno, vamos Porque, a Porque claro, <laughs> no salía que fueran los, el hijo. Es como, sabemos que esta es la madre, sabemos que este es el hijo, pero no os cuadra. ¿Qué pasa aquí? Claro, claro. Que nos hemos equivocado. Así que luego con decir te llamo por teléfono y te pido perdón, pues ya está todo arreglado, pero claro, ya, ya la mierdita te la han esparcido por encima. Hasta que todo se soluciona después de, de unos años, ¿no? Y bueno, eh, y sabemos quién ha sido, ¿no? El, el asesino. El 30 de junio del 2006, Top obtiene la licencia para ejercer de agente de bienes y raíces, a pesar de estar registrado como delincuente sexual. Mintió sobre este hecho al realizar la solicitud. Dijo que había sido un incidente con su novia y no una violación. En Carolina del Sur, por ese año, no se requería revisar los antecedentes de los solicitantes de agentes de bienes e, y raíces. Logró establecer una empresa con una docena de agentes bajo su dirección y fue reconocido como el agente de mayor cantidad de ventas en la región de Carolina. Colep era un hombre que iba en ascenso, aprendió a pilotar aviones y obtuvo bueno, pues esa licencia de piloto privado. Además de ello adquirió varias propiedades fuera del Estado. En mayo del 2014 compró casi 40 hectáreas de tierra ubicada a 14 kilómetros de Moore en Carolina del Sur por 305.632 dólares. Luego colocó una cerca alrededor de la propiedad que le costó aproximadamente 80.000. Un hombre que vendió su casa a Coleb lo describe como una persona muy extrovertida y profesional y que a menudo hablaba acerca de sus armas de fuego y a veces usaba, bueno, pues ciertas insinuaciones sexuales de manera sutil durante sus conversaciones. Por el contrario, una mujer que colaboraba con uno de los empleados de Coleb lo describe como un sujeto enojado y condescendiente con su pareja. Un banquero que trabajó con Coleb declaró que era muy aficionado a los vídeos pornográficos y que incluso en el trabajo no paraba de mirarlos. Eh, pues bueno, hay opiniones para todos chicos. Hay quien, la verdad, que como, como profesional tuvo mucho éxito y se podía haber ganado la vida maravillosamente bien. Eh, o sea, Pero era, le gustaba más otro. Exactamente. Mm. Pero claro, luego vemos que sí que es verdad que era una persona muy aficionada a hablar de sexo en eh, una conversación ten, normal. También tenía armas. Sí, sí, además le gustaba mucho, ya desde muy pequeño. Cada ¿no? habitación ¿no? creo que tenía una pistola sí. y un cuchillo, si no recuerdo mal. Uh -huh. La cosa es que no podía tener armas no <laughs> no tenía no tenía permiso y creo que en una de sus parejas creo, le, le, le pregunta no que dónde saca esa, de dónde sacaba de dónde las armas y dijeron no no eh, de manera ilegal claro porque él al ser un delincuente pues no podía tener armas no podía tener licencia claro. y él las conseguía a través de un tercero que, que lo sabía perfectamente que hay vídeos en los que se ve pues este hombre saliendo de declarar y tal uh -huh. Y, y él los conseguía a través de una tercera persona, pues que hacía la trampita. Él cogía, compraba las armas y se las revendía a este. Y así las conseguía. Pero bueno, una... como pasa, a ver, eso sigue pasando a día de hoy. Quiero decir, claro. eh, eh, ah. en el mercado negro tú puedes encontrar lo que te dé la gana. Y hay gente que no puede tener armas porque no tiene permisos, pero las tiene. Claro, claro. Y él tenía bastantes, porque era un coleccionista. Y la cuestión es que todo que él conseguía, porque en verdad era un... Un agente inmobiliario de éxito, eh, tenía otra gente trabajando para él y tal, no, no simplemente era una persona que trabajara para otro, era su negocio, eh, porque también era como el, bastante agresivo en su trabajo, ¿no? Y eso le... le pues, era exitosa debido a eso, ¿no? Uh -huh. Pero ya perdía el control, ya llegaba un punto en el que perdía el control y hay declaraciones que se pueden ver en YouTube, la verdad es que en YouTube puedes encontrar bastantes vídeos sobre este todo este caso. Y, y clientas que. clientas, evidentemente clientas, que se veían intimidadas. Hasta el punto que él le gritaba le decía, pues te vas a quedar sin la casa, pues no sé qué, pues no sé tanto Y había una clienta en concreto que, que, se... que se fue otra vez la tía. Otra vez se ha caído. Pues nada, cuando venga Sara que nos cuente lo que pasó con la. De verdad, esto parece en vez de un podcast de asesinos seriales de misterio. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Pero, Sonia, algo que estabas comentando, este hombre tenía mm, buenos fondos, ¿eh? Como tú has comentado. Mm -hmm. eh, hombre, le iba bien. bien. Esa, esa empresa y que se compró un terreno de tantas hectáreas también tira de precio también te digo eso es ¿eh? muy barato lo compró ese terreno hombre él evidentemente él se dedicaba a eso y claro a ver lo sacó a muy buen precio no va a comprar el más caro él sabía dónde tenía que buscar tampoco era un un lugar que estaría muy céntrico el terreno estaba más bien verdad Israel eh, bueno pues el terreno que él compra donde luego sucede lo que sucede, no era algo que estaría céntrico, estaba alejado en el bosque. alejado. Mm. Entonces, bueno, pues no, el precio no, no es el mismo, Lucas. Pero ya, sí, ya, ya. la verdad que, que un tío con mucho éxito, que lo que te digo, o sea, él se ganaba maravillosamente bien la vida con esto, ¿eh? Mm -hmm. Lo que pasa que es lo que nos decía Sara, al final eh, siempre intimidaba a esas mujeres o siempre sacaba el tema de sexo por algún lado, ¿no? O bien con, con las chicas eh, cuando estaba, bueno, pues haciendo negocios, incluso con los hombres. Porque fíjate, ese banquero, como os he contado, decía, bueno, es que al final terminaba hablando de sexo sin ton ni son, que no venía. Sí, no venía ahí correcto. la gente lo está viendo en, en Twitch, uh -huh. el juicio de, de este señor. La verdad que sí es interesante porque es que está todo, ¿no? Como decía Sara, y podéis encontrar, pues, absolutamente toda la información y muchísimos. No tanto en podcast, que en podcast no hay tanto, sí que los no. hay en inglés, en castellano no hay tantos. Pero, pero, dice Álvaro, a Sara la está buscando un tal top. Sí, sí, debe, estará por el acantilado. Bueno, pues nada, vamos a seguir mientras ella viene y nos puede contar eso que quería. ¿no? Cole frecuentaba un restaurante llamado Waffle House en Roy Book, Book, donde su pérfido comportamiento inquietó a las camareras, hasta el punto en que el cocinero, o sea, cómo se comportaría para uh -huh. que las pobres chicas se encontraran mal antes su presencia, ¿no? Pues, fíjate, tenía que salir el cocinero y, bueno, pues empezar a tomar las órdenes de Collins, ¿no? Porque, porque ellas no se sentían bien cada vez que este señor llegaba al restaurante. Según este empleado, una de las camareras era Megan Lai macro Cousy, Megan Cousy, y que luego, bueno, pues fue una de las víctimas de Collins, ¿no? Megan y John Cousy Tenían 25 y 28 años, respectivamente. Era una pareja normal. Aunque después de su desaparición, bueno, pues las noticias los describieron como vagabundos. Gente sin un hogar al que acudir. Nada más lejos de la realidad. Megan y John vivían junto a su abuela, a la que cuidaron hasta su muerte. Megan se había quedado embarazada a los 17 años, aunque poco se sabe del padre del bebé. Pasaron dos años y entabló una relación con John. En septiembre del 2015 fueron padres de nuevo. Con la familia completa les empezó a rondar por la cabeza la idea, bueno, pues de abrir una tienda de tatuajes. Megan era todo un artista en el arte de dibujar y así entre los dos fueron practicando haciéndose tatuajes, bueno pues con el fin de conseguir un muestrario que enseñara a sus futuros clientes. Entre ellos dos se iban tatuando, ¿no? ella diseñaba y él se tatuaba. A él, a ella y así. Cualquier trabajo les venía bien con tal de juntar dinero para abrir su propio negocio. Es aquí cuando Top Cole se acerca a Megan y le ofrece la posibilidad de trabajar para él como limpiadora de las casas que tiene en venta. Ella acepta y le habla a Top de John, su marido. Y bueno, pues tampoco tenía trabajo, si sí, ahí los estamos viendo. Ella, ella es la pareja de la que os estoy. De la que estoy hablando, ¿no? El chico tampoco tenía trabajo, pero bueno, le dijo, oye, pero puede ayudar, ¿no? Si es necesario en las labores de mantenimiento. Tom dice, oye, pues no hay problema, y pues cuento con ambos para el trabajo. En esos días, los Coxie, pues fueron arrestados por abandono infantil, después de que su hijo pequeño diera positivo en heroína. Megan se pone en contacto con su madre para que pague sus fianzas. Tan solo faltaban dos días para presentarse a trabajar y no quieren perder esa gran oportunidad. Después de salir bajo fianza, la pareja se desvanece sin dejar rastro. Bueno, pues yo creo que ahora ya tengo asada. A ver. Ay, es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer, en ya, serio. Yo ya sé que has estado todos estos días que no te ha fallado ni una vez, pero es entrar la queja mía y esto es un tío vivo su viva. Hoy es que Jesús me odia. En serio. No pasa nada. ¿no? <laughs> ya le conté mis aventuras esto. antes a Israel, pero vamos. No pasa nada. Bueno, Son vamos cosas a seguir. que pasan. A ver, eh, antes de empezar eh, a contarles, bueno, pues a nuestros amigos, la historia de Megan y Cosi, tú estabas, de Megan y John, tú estabas contándonos que hubo una señora que. Ay, mira, ahí me quedé. Ah, pues nada, que hubo una señora que incluso lo llegó a denunciar por tenencia de armas. Uh -huh. Era una cliente de él que, que, que él, pues empezó con, a perder el control porque ya cada vez más, como decía, eh, perdía el control delante de sus clientes y delante de cualquiera. Eh, y ella, no recuerdo bien cómo se enteró de que él tenía armas. Esto está en un video de YouTube y no recuerdo bien cómo se enteró, pero se enteró de, de que él tenía armas, que había, incluso lo buscó en internet y, y sabía que él había sido condenado por la violación de su vecina. Y lo denunció y no le hicieron ningún caso. Uh -huh. Aparte de que él se había mostrado agresivo, le había amenazado, pero no le hicieron ningún caso. Eso te iba a decir que ella, claro, ella tuvo problemas con él, además. Sí, sí, tuvo bastantes problemas con él. Es que incluso creo que llegó un momento en el que él le gritó, le dijo que no le iba a vender nada o que no le hiciera perder el tiempo, pero de una forma súper airada, como era él. Y estaba perdiendo mucho el control, los vecinos, cuando, aparte de que él choleaba mucho de todo lo que él tenía, de sus armas, por eso todo el mundo sabía que tenía armas. Porque él lo decía abiertamente, ¿no? Y, y los vecinos, pues igual, nadie lo aguantaba realmente. Había pocas personas que a las que le cayera bien y sus vecinos no lo aguantaban. Y porque también les chuleaba por, por la valla tan. por el cercado que él había puesto a su propiedad, que, que era enorme. Y me había costado esto, me ha costado lo otro. Y realmente nadie lo, lo aguantaba. Eso es lo que estaba diciendo cuando internet hizo. Era, era un fanfarrón. O sea, aparte sí, sí. de un asesino, violador, secuestrador y todos los dos que te puedas eh, imaginar. Y un pues, mentiroso. Sí, era un fanfarrón. Oye, eh, fíjate, ahí sí le doy la razón a Álvaro, ¿no? Estaba contando he contado ¿no? la historia de Megan millón y John y, sí, y bueno, tú. que Y bueno, pues las noticias en un principio les describen como vagabundos, ¿no? Y dice Álvaro, no, si encima que eres la víctima, los medios te hacen mierda. Pues sí es verdad porque porque en un principio, bueno, pues ellos podían tener los problemas que tuvieran, ¿no? Al final, cada uno con su cuerpo sabe lo que lo que hace y deja de hacer. Pero es lo que te digo, Sara, o lo que estaba contando. Ellos estuvieron con su abuela, la cuidaron hasta el último momento, tuvieron ese problema, ¿no? Con ese positivo de heroína del niño, por los que, por lo que están detenidos esos tres días. Pero a ver, no eran unos vagabundos, no eran unos sin techos, no eran unos don nadie. No, 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 no. Es que me da muchísima pena porque es que también hay como una idealización de las víctimas y las víctimas no tienen que ser almas cándidas ni angelitos, ¿no? Uh -huh. Al final, esta, esta pareja tenía muchísimos problemas, eh, pero cuando eh, ves los testimonios de los familiares, te da muchísima pena. Es que se me ponen los de punta. Sí. <laughs> porque me dio muchísima pena. Al final era una pareja con problemas. No sabemos al final qué pasó con el niño tampoco ni por qué diapositivo. Y creo que me he vuelto a caer. No, estás ahí, estás ahí. Sí, ah, bien. vale, vale. De momento va a ser. <laughs> de repente, de repente los lo vio quietos a ustedes. Digo, ay, Dios mío. Nada, vez, en no, de, en que mover para que veas que estamos aquí. Venga. <laughs> de vez en cuando mueva la manita y con no <laughs> eso me conformo. <laughs> no te rías, <laughs> Perdón, no te rías, Recapitulo, bien. recapitulo. Que no sabemos tampoco en qué, en qué circunstancias dio positivo el niño. Uh -huh. No. Pero um, ellos querían... Pues al final retomar su vida, trabajar. Sí, porque eran trabajadores. Este Ellos eran trabajadores. Estamos y es buscando lo que, la vida. O sea, y es lo que tú dices, al final eh, parece que las víctimas todas tienen que ser de buena, me, o sea, pues gente tal. Y no pueden ser, pues eh, la, tanta, tanto víctimas son eh, unos pobres chicos que me venían da igual que fueran vagabundos pero la, eh, el dolor es el mismo y es lo que tú dices no yo he visto uno de los vídeos en que sale la madre de él o las hermanas sí. no y dan muchísima muchísima pena o sea después de los años sí. que han pasado aún y, y la verdad que se les quiebra se les quiebra no la voz eh, pues recordando pues porque eran muy queridos claro, uh -huh. claro porque eh, es que nos trataron de de vagabundos de drogadictos vagabundos eh... Claro, después salió a la luz el tema del niño, de que había perdido la custodia del niño por estas circunstancias. Pero ella no, era, claro, yo no entiendo. ella no era drogadicta. Pero da igual. Sí. Es que eh, tampoco. Eh, no entiendo, ¿no? Porque hay que estigmatizar. Eh, puede ser lo que, lo que sea. Quiero decir que es que parece que aquí los culpables eran las víctimas. No, no. Sí. El culpable era el asesino, que es el que les ha quitado la vida. Lo, lo que pasa es, es que, que... Todos esos medios quisieron quitarle importancia mm. a una desaparición de dos vagabundos. Eh, no sé exactamente qué pasó, porque después veremos después el, el giro de guión tan extraño sí. que hay con el caso de Cala Que ya veremos que menuda, menuda, menuda es armado. Pero, es decir, en este caso hay, sucede una cosa que es que las víctimas se convierten en demonios. ¿A, no a ti no te gusta así en confianza. A ti no te gusta mucho Cala ¿no? No, no, yo estoy alucinando con Cala No, pero. A ver. No, no, lo que no me gusta es lo que han hecho con ella. A ya, mí ya. me da igual, quiero decir. A mí es que me da igual. Eh, la chica ha sido víctima, objetivamente. Eso ha no sido tiene nada víctima. que ver, claro, sí, sí. En eso estamos de acuerdo. Con su comportamiento, con lo que ella haga después con su vida, a mí me da igual. Pero hay gente que no. Y la está juzgando por lo que a ella ha hecho antes, durante y, y después. después de sí, sí. De que pasara todo esto, ¿no? Y oye, lo repito, una víctima no tiene que ser un ángel. Evidentemente, y es que siempre lo hemos dicho, pero aquí lo hemos visto muchas veces, no es lo mismo la muerte de una chica bien por decir, ¿no? Que la de una prostituta, no se trata igual y lo hemos visto durante muchísimos casos, y al final la vida es, es que la misma, ¿no? Aquí es igual, porque parece que esta pareja en concreto, después la de eh, Cala y su pareja, no. Hasta que pasa lo que pasa, ¿no? Ya veremos después el juicio posterior que se le hizo ahí en, en las redes sociales, pero esta pareja... Parece que están diciendo, uy, es que se lo buscaron. Y no, no se lo buscaron. Este tío fue un cerdo, así de claro. Porque a ella la conocía de una cafetería, Waffle House, en la que ella trabajaba. Pero fue un, un agente, creo que no estaba en la investigación, quien investigó su, su desaparición, ¿no? De esta chica. Porque los, porque los otros policías como... ¿Pasaban de ella directamente o porque.? Es que esto había sido abierto. Drogadicta. Es decir, ellos no sabían nada. Era como una desaparición. Pues lo que estaba diciendo Sonia, mm. lo típico. Bueno, eran drogadictos, le quitaron la custodia de sus hijos, de su hijo. Mira tú en qué circunstancia. Estos se fueron y ya está. Y si tú no has tenido noticias de ellos, pues, oye, ¿qué esperas, mm. no? Fue una cosa así, como ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Y, y claro, cuando eh, pasa esto, bueno, que Sonia nos lo dirá. Es que no sé si lo ha dicho, <laughs> cómo encuentran a, a esta pareja. Pues Todavía no. ya veremos Todavía no. que em, empieza a salir, voy a decir la palabra, pues empieza a salir la mierda una vez que entran en el terreno de él y encuentran a cala Me estoy adelantando, pero bueno, no, pero no fíjate, tengo otra forma de decirlo. Sara, es que a día de hoy, eh, el otro día leía ¿no? un comentario que hizo Nacho en vuestro grupo y tiene razón. A día de hoy. No sé, no, mediáticamente no es lo mismo la desaparición, y, no. y esto es así, ¿no? De una chica, de una niña bien rubita, de ojos azules, tal, ¿no? Que el de, el de una chica eh, normal o con problemas. Mediáticamente, por lo menos aquí, yo no sé, en otros países, no se trata de la misma manera. Y lo hemos visto no hace tanto tiempo, ¿vale? Y, y se sigue haciendo. El por qué no lo entiendo, sí. hay ciudadanos de segunda, de primera, de tercera, no lo puedo entender. Es que hay en ocasiones que, que te intentan decir que la gente se busca las cosas, ¿no? Se busca pues ser violada, ser asesinada. Eh, nadie quiere ser asesinado. Nadie quiere ser violado. Entonces aquí, aquí al final hay un culpable. No, no, pero la al final tenemos la manía siempre de culpabilizarnos a según qué tipo de víctimas. ¿no? La violaron porque iba con minifalda. Oye, bueno, pues ella irá como la de la gana. El culpable La culpable no es ella, por como vista, sino la persona que no sabe frenar sus instintos. ¿no? Claro. Y en este caso es lo mismo. Quiero decir, bueno, ahí... Exactamente sus, igual. Claro, con su salud. Al final, pues si tenían problemas con las drogas o no, ellos sabrían. Pero la vida de cualquier ser humano es la misma y vale igual. Eh, okay, bueno, pues, que de hecho lo pasa? veremos como que él se aprovecha de estas circunstancias porque el, la excusa de él es siempre la misma ups ups es como un ups constante no Ajá. me he pasado ups es que es que ya veremos la, la cuarta de él la cuarta no la justificación de sus actos mejor dicho no pero también se excusa o se aprovecha la circunstancia de que ya todos eran drogadictos, que a lo mejor pues tenía mala pinta lo que sea derivado de su, de su situación y que se estaban buscando la vida y aprovecha esa circunstancia para decir, bueno, es que yo no tenía otra, no, no podía actuar de otra forma, ¿no? Es que me obligaron a las circunstancias. Pero él conocía a esta chica del local al que iba al desayunar él de vez en cuando, en Waffle House, ¿no? Y, y claro, él aprovecha que esta, que esta pareja se está buscando la vida para traerla... y decirle, tengo un trabajo para ti. Que no sé si lo has dicho. Y aquí es cuando ella, sí. justo cuando va a empezar a trabajar para él, la meten en prisión. Sí, es cuando y bueno, ella tiene. le sí. ruega a su madre que le pague la fianza. Y esa mujer le paga la fianza. Y está destrozada por haberle pagado la fianza. Sí, sí. Destrozada. Y de esto solamente hay, cul hay un culpable y es él. La verdad. Esa que... mujer está destrozada por la... haber dicho: Yo le pagué la fianza sí. porque ella le dijo: Mamá, págame la fianza porque necesito ese trabajo las declaraciones de su madre la verdad que dicen no qué habría pasado no si yo pues en ese momento me habría negado a pagarles la fianza porque se lo se las paga se lo paga a ella y a él eh, bueno pues ahí queda no ahí bueno desaparecen y desaparecen pues bueno eran drogadictos y vagabundos y no nos molestamos demasiado en buscarles ahora qué pasa que Cala Brown y Charlie Carver acababan de mudarse a Anderson en Carolina del Sur Charlie estaba en trámites de divorcio de su primera esposa, Nikki, y había decidido empezar ya su vida en común después de estar saliendo durante meses y comprobar que lo suyo iba en serio. El 29 de agosto se reunieron con unos amigos para celebrar una cena y pasar una tranquila velada. Aquella fue la última vez que fueron vistos. Dos días después, la madre de Charlie estaba muy preocupada ya que su hijo era de aquellos que mantenía un contacto directo con su madre, bien por llamadas o mensajes, pero jamás fallaba a su cita. Su madre, preocupada al no recibir respuesta a sus llamadas, decide ir al apartamento de la pareja donde le pide al conserje que le abra la puerta. Allí todo parecía en orden hasta que encontró a Romeo, el pequeño Pomerania en Becala, sin agua y sin comida. Esto hizo saltar todas las alarmas. La pareja jamás dejaba al perro solo por mucho tiempo. En los alrededores tampoco había rastro del pontiac blanco de Charlie. La familia de la pareja se dirigió a comisaría a poner la denuncia por desaparición, además de distribuir carteles con las fotos de la pareja por todos lados, daba la impresión de que la tierra se les hubiese tragado. Y ahora viene una de las cosas más surrealistas. ¿no? A los pocos días de la desaparición de y Charlie, empezaron a aparecer unos extraños mensajes en la cuenta de Facebook de este último, donde anunciaban su boda y comunicaban a sus familiares y amigos que ambos se encontraban bien, pero que habían decidido poner tierra de por medio. Estos mensajes resultaban un tras tanto extraños no parecían escritos por Charlie que la verdad tampoco se prodigaba demasiado en las redes sociales pero bueno en estos días él estaba bueno pues a tope no eh, además cuando algún amigo algún amigo eh, intentó ponerse en contacto con él de manera privada recibían una respuesta de los más extrañas por lo que llegaron a la conclusión que no era la pareja quien estaba manejando sus redes sociales quizás les habían hackeado las imágenes que acompañaban las publicaciones no tenían nada que ver con lo que Charlie podría publicar en su Facebook o quien en su sano juicio pondría links de noticias de su propia desaparición. Dos meses después, de bueno, pues no saber nada de la pareja, la policía seguía sin tener la más mínima sospecha de lo que les hubiera podido suceder. Desde el departamento de policía se trataba de ubicar la localización de los teléfonos móviles de la pareja o la declaración de cualquier testigo que hubiera podido verles a ellos o al Pontiac de Charlie. Dos meses más tarde, la triangulación de las señales de sus teléfonos móviles dieron resultado. La zona era una propiedad de 40 hectáreas a pocos kilómetros de Woodruff, en Carolina del Sur. Y sí que aquí, Sara, eh, la desaparición de estas dos personas se trata un poquito de manera diferente a la anterior pareja. Porque sí que es verdad que bueno, la familia pone la denuncia y tal, y ellos también se movilizan mucho, pero aquí enseguida la policía empieza a buscar y a ver por dónde indagar. Claro, aquí tenemos algo objetivo, que es que ellos tenían una cena con unos amigos, no se presentaron. El, el, el. Es que no me acuerdo el nombre, voy a buscarlo. Charles era, pues se ponía, siempre estaba hablando con los padres, era una persona que no desaparecía, que no estaba tiempo sin hablar con la familia, ¿no? Entonces enseguida se empezaron a extrañar. Y evidentemente, cuando encuentran al perro en la casa, solo, sin, sin agua, sin comida, sin nada, desaparece el coche, los móviles están apagados, pues ya, digamos que hay unos datos más objetivos. La otra pareja como que se desvaneció un poco en el aire, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Pues lo de Facebook, que es una cosa que pone los pelos de punta. Eh, ellos dejan de... Se da por desaparecida la pareja el 31 de agosto y el 1 de septiembre ya empieza a haber publicaciones en Facebook. Claro, él, eh, utiliza la, se utiliza la cuenta de Charles, empiezan a subir memes, empiezan a poner cosas un poco extrañas, se nota que no es eh, Charles quien está utilizando esa, esa cuenta e, inclu e incluso amigos de la pareja. Eh, porque se utiliza la cuenta de él no de ella no y amigos de la pareja le dicen quién eres tú eh, dónde está Cala amigos de Cala precisamente una en concreto que se llamaba Tonia dónde está Cala pues está con su esposo Charlie cómo que su esposo si no estaban casados no de hecho no se podía casar porque él todavía estaba en proceso de divorcio con su exesposa Nikki que madre mía madre mía y nada, le empiezan a preguntar eh, quién es esta persona, eh, quién eres tú. A ver, a ver, a ver. Tú no me puedes contar una historia y decir, madre mía, madre mía, eh, madre mía, Mickey, y no contarme nada. Claro, porque esto nos dejas a todos como diciendo, que madre mía, ¿qué le pasaba a Mickey? Eh, menuda personaje eh, era, ¿no? Claro, sí, sí, Nicky. Cuéntame, cuéntame a ver, amiga. Esto es chisme. Esto es chisme. Ya, pero es que a mí eh... me gustan y a nuestro público también. Vale, lo que pasó es que él estaba casado cuando conoció a Kala. Tenía muchos problemas con su esposa, pero él estaba casado cuando conoce a Kala. Se enamora de ella, deja su, a su esposa y se inician los trámites de divorcio, ¿no? Pero Nikki no lo asume. Nikki no es una persona que tiene su carácter y no lo asume. Y empieza a hacer cositas, empieza a, mol empieza a molestarlo, empieza a acosarlo prácticamente. Tiene muchos problemas con Nikki. De hecho, cuando él desaparece, la familia mira a Nicky. Ella también empieza a hacer una serie de... de o sea, que es un poco sospechosa, de, ¿no? De la, de, de la desaparición. Muy sospechosa, uh -huh. muy sospechosa. Eh, de hecho, cuando yo empecé a leer qué pasaba con Nicky, que estoy buscando el artículo y ahora no lo cuento, pero cuando ya lo encontraré, cuando yo empecé a leer qué pasaba con Nicky... Es que, digo, no me extraña que la, pareja, que la familia haya eh, incluso sospechado de ella, porque esta mujer es muy rara. Primero tenía, como ya he dicho, un carácter muy, muy fuerte. No asumió pues, que la pareja se hubiera roto y que él se hubiera ido con otra persona. No lo asumió en absoluto. Empezó a acosarlo. Eh, cuando él desaparece, ella empieza a hacer una serie de publicaciones extrañas también en Facebook. La gente le pide, pues evidentemente, le está preguntando qué pasa porque hay una persona desaparecida, ¿no? ¿Qué está pasando? Por un lado, uno pone, eh, supuestamente Charlie, el titular de la cuenta, pone unas publicaciones extrañísimas que no era su estilo, que no ponía memes, empieza a poner cosas extrañísimas, a decir que se ha casado con Cala, cuando todo el mundo sabe que no se puede casar con ella todavía, eh, empieza a decir que no, que realmente él no es Charles, que es una persona a la que le han dejado el control de la cuenta, le han dado sus claves y tal. ¿Y dónde está Cala? Bueno, pues está con su marido, pero ¿quién eres tú? No. Y la otra poniendo unas publicaciones extrañas por otro lado, que no recuerdo si es que decían, bueno, pues ya estoy viuda, unas cosas rarísimas. Y la pillan saliendo del apartamento con el ordenador de él. Y Cuando la para y le pregunta, señora, ¿usted quién es? Le da el nombre de una de las, de las oficiales que está investigando el, el asunto este, precisamente la disupresión de él. Una de, la, de las felicidades que consigue, junto con sus compañeros, pues, los datos de los móviles y triangular dónde está la señal. Es una de estas agentes. ¿Y esta señora cómo entra? En la casa eh, fuerza la entrada o cómo hace. Es que no Es que estoy buscando el artículo, precisamente. <laughs> pero es que tengo un lío entre que me he perdido parte del podcast y tal. Estoy como nerviosita y no, no lo puedo. No, pero encuentro. no te pongas Estoy bien. hablando ver, de vamos memoria. A vamos a ver, Sara, eh, que te quede claro. Te lo digo otra vez. Esto lo hacemos por gusto, nadie nos paga. Entonces no te pongas en el <laughs> risa, hija. Es que lo tengo todo como muy liado y no encuentro el artículo. Pues, chica, pero bueno, lo encontraré y eh. ya te daré los datos concretos. Pero claro. ella, mediante engaño. No recuerdo si incluso tenía una copia de la llave, consiguió que le abrieran la puerta. Pero claro, era todo mediante engaños. Ella se hizo pasar por otra persona, por la agente de policía esta. De hecho, se puede ver una vez más el vídeo de cuando comparece ante la jueza por eh, suplantación de identidad. Uh -huh. Que le cayó un puro. Hombre, claro. Uh -huh. Que le cayó un puro, ¿no? Pero es que aún así, durante todo este proceso de desaparición y cuando ya se descubre. spoiler. Los cuerpos, el cuerpo, los cuerpos en general, pero el cuerpo de Charles, eh, ella eh, hace un GoFundMe para obtener donaciones al entierro. Y ella, bueno, en, en teoría. No tenía eh, absolutamente nada que ver. Bueno, no tenía teoría, nada que ver porque además la familia no quería saber nada de ella. Sí, pero en teoría era la viuda. No estaban divorciadas. Sí, oficialmente era la viuda. Claro. Pero vamos. Vamos, un lío que se montó con ella pidiendo dinero para las donaciones, la gente diciendo que, que estaba haciendo, gente que donaba, un, una historia increíble con la chica esta. Y al final, eh, pues claro, la acusan por suplantación de identidad. La policía determina que en principio no tiene nada que ver con el caso, bueno en principio y al final tampoco no tiene nada que ver con el caso, pero es verdad que incluso se ha llegado a afirmar que quizás ella, que es algo que se ha afirmado otras personas. Si tuviera conexión o algún tipo de conexión o supiera algo con Coleb. Yo lo dudo mucho. Yo creo que esto se ha de una serie de circunstancias, la casualidad o lo que sea. Pero es verdad que ella intentó robar el ordenador de él. Madre mía, qué nivel. O sea, una historia, una historia impresionante. Es que el caso parece sencillo, entre comillas, uh -huh. sencillo, porque al fin y al cabo hemos visto cosas peores con respecto a asesinos en serie y tal, hemos visto cosas peores. Eh, pero después hay unos añadidos unos elementos que hace que esto parezca una telenovela ¿Hay elementos que parecen una película de antena 3 al, al mediodía? Sí, sí, de esas que me gustan a mí que Israel se pone de los nervios ¿no? eh, <laughs> Bueno, ya hemos visto ¿no? que esa triangula triangulación de las señales de los teléfonos móviles dan bueno, pues eh, una propiedad de 40 hectáreas y resulta bueno, pues empiezan a mirar y resulta que ¿qué pasa? Pues que está a nombre de nuestro amigo Top, ese agente inmobiliario de gran éxito y además eh, se percataron de que de que figuraba en ese momento la, la policía investiga quién es top y dice, anda, pues está en el registro de agresores sexuales. Entonces ya de inmediato, bueno, pues ¿qué hacen? Solicitan esa orden Becateo, ¿no? Que es esa autorización expresa que emite el juez de control para poder, bueno, entrar en esa propiedad privada o domicilio para obtener o localizar una persona o objetos o evidencias, ¿no? El caso es que cuando la policía, ya con esa orden, llega a la zona... En medio de un área boscosa que estábamos diciendo antes, Sierra observaron un enorme contenedor de color verde que creo que te lo tenemos por ahí en foto para que lo vean nuestros amigos de unos cuatro metros y medio por nueve. Estaba cerrado con candados, nada se escuchaba en su interior. Cogieron un soplete y comenzaron a romper los candados y cadenas, porque había varios. Luego hablaremos de los candados y cadenas, otro, otro apunte curioso que encontramos en Internet. En un momento dado alguien pidió silencio. Unos débiles golpes provenían del interior. Rápidamente hicieron palanca y lograron acceder allí, en el fondo del contenedor. Una sombra yacía sobre un viejo y sucio colchón. Era cala, encadenada como un perro, desorientada, deshidratada. Su cautiverio había terminado. Era el 3 de noviembre de 2016. Le preguntaron por su novio Charlie. Con apenas un hilo de voz, Cala respondió. Top le disparó a Charlie tres veces en el pecho. Lo envolvió en una lona azul. Lo puso en la parte de atrás de un tractor y me encerró aquí. Nunca lo volví a ver. Él decía que estaba muerto y enterrado. Dijo que había varios cuerpos enterrados afuera. Kala conoció cinco años antes a través de un amigo suyo a Todd, ese exitoso empresario dedicado al negocio de bienes y raíces, y para él, bueno, pues solía trabajar haciendo trabajos de limpieza. Así que el 31 de agosto del 2016 acordaron con Todd. ...realizar unos trabajos de limpieza... ...en una propiedad que Top tenía en el campo... ...la verdad que hasta entonces... Eh, ...pues se dedicaban a limpiar más que todo los, los... ...las viviendas ¿no?... ...los apartamentos, los pisos que este señor... Eh, vendía. pero en ese momento... ...él decía no, no, ahora vamos a limpiar... ...algo que es de mi propiedad... ...Todd conducía una camioneta... ...y la pareja le seguía detrás de su Pontiac... ...cuando llegaron a la propiedad... ...ellos esperaron fuera... ...mientras Top entraba en una especie de cabaña... A recoger algo y al salir, les explicó que en esta ocasión le convenía que se dedicaran a cortar las malas hierbas que habían crecido alrededor de su propiedad. Les dio una botella de agua a cada uno y les indicó que dentro del pequeño taller que tenían enfrente podrían encontrar las herramientas necesarias. Una vez que estuvieron dentro de los tres, Todd sacó un arma que tenía oculta en su cintura y sin mediar palabra disparó tres veces en el pecho a Charlie. Que cayó al suelo para morir a los pocos minutos. Kala no daba crédito a lo que estaba viviendo. El miedo la mantenía paralizada. Sin tiempo a poder reaccionar, Dob la llevó en medio del bosque a un contenedor, donde la empujó y la ató con cadenas. Una de ellas la sujetaba al cuello, además de ponerle grilletes en pies y manos. Después abandonó el contenedor que cerró con cadenas y candados. Era tiempo de deshacerse del cadáver de Charlie. Tampoco lo ocultó demasiado, enterró su cuerpo en una fosa no demasiado profunda y después se dedicó a cambiar el color blanco del Pontiac con aerosol marrón con el fin de que quedara camuflado entre las hojas y las ramas que por ahí tenemos. Ahí tenemos el coche y cómo, cómo él lo deja, ¿no? Que en vez de, bueno, pues está camuflado pues de color marrón para que se pierda, ¿no? Si alguien desde arriba o tal, pues era imposible, ¿no? Localizarlo. Durante los siguientes 65 días, Kala sería su esclava sexual. Todos los días Top llegaba entre la 1 y las 3 de la tarde para satisfacer sus deseos sexuales. Desataba a Kala, solo la dejaba esposada a las manos y la conducía a la cabaña, donde la pertía que tan solo la mantenía con vida porque la necesitaba para darle placer. Cuando se cansaba de ella, la dejaba ir al baño, le daba algo de comer y la volvía a encerrar en el contenedor hasta el día siguiente. Cuando, bueno, pues cuando la encuentran, ...Top fue detenido, no. Ese ese día en que la liberan a Cala, en el interrogatorio dijo que no tenía ningún problema en confesar, pero que antes necesitaba ver y hablar con su madre. Ya viene aquí la madre otra vez. Deseo concedido. Después de la visita de la madre de Todd, eh, admitió ser el autor del secuestro de Cala y del asesinato de Charlie, algo que sorprendió a las autoridades se declaró autor de muchos otros crímenes. Pues 65 días como esclava sexual, 65 días sola dentro de ese contenedor, aterrada, habiendo visto cómo mataban a su a su novio y Sara, yo la verdad es que este tío dice, bueno, te tengo viva, porque lo único que quiero es que me desplacer. Y encima es que claro, cuando, cuando él se pone a hacer las declaraciones, tampoco nadie le pregunta, eh, has matado a Charlie, has matado a alguien más, pero él sí lo dice, ¿no? No, es que sigue siendo fanfarrón hasta el último momento. Si antes lo era con sus propiedades, hará con los crímenes. Sí, exactamente, y posteriormente volverá, volverá a actuar de esta forma. Eh, pero sí, él, una vez que, que, que lo han pillado, pues ya es como bueno, ya estoy aquí, pues confieso, ¿no? Y confieso de Motorbike, después de hablar con, con la madre, como tú bien dices. Por cierto, ya encontré lo de Nicky que es peor de lo que yo decía. Después cuento el chisme. Después, vamos primero con esto para, enre para no enredarnos. Y, y lo confieso todo, menos mal que no es de esto que, que, que lo pone difícil, ¿no? Uh -huh. En principio. Pero es que también es muy evidente. Es muy evidente. Tiene ahí el coche, tiene a una chica eh, encadenada, como con una cadena en el cuello. Y eso se puede ver una vez más en YouTube. Sí, cómo de... a él lo retienen en la casa y, y, y abren el contenedor. Exactamente, se ve cómo abre el con... Se ve cómo abren el contenedor. Nosotros lo tenemos en fotografías, que ahora nos lo va a poner Israel mientras busca el vídeo para que lo veamos. Y ahí se ve, ¿no? Cómo la liberan, cómo la encuentran y ese contenedor, cómo lo van abriendo. Ahí está el vídeo y ra. Y que ya se en estado de shock. Eh, esto lo digo en mi opinión. Es evidente. Para mí es evidente que ya se en estado de shock porque hay cada ejemplar en redes sociales que me... Me resulta increíble. Es que pobrecita, eh, imagínate lo que ha vivido, ¿no? Ellos van a hacer un trabajo, de repente eh, se encuentra con que su novio ha sido asesinado y se encuentra allí sola, que de se dice pronto, ¿eh? 65 días, dos meses con sus días y sus noches y este señor no falta a la cita ni un solo día. Ahí vemos en ese vídeo cómo accede, ¿no? La policía al interior del, del contenedor y esto es, bueno, pues... Eh, todo grabado, ¿no? De, de ese día, ¿no? Cómo se, cómo se vivió Sí, es impresionante La verdad es que es impresionante porque es que No falta detalle, lo grabaron Absolutamente todo Cómo in, eh, Consiguen romper las cadenas, que les cuesta un poquito Buen candado el de Amazon Y, y después cómo la encuentran A ella eh, encadenada Repito, en estado de shock Cómo la liberan Y... Y es que nos falta detalle, es que esta chica aparecía en todos lados. La rescate de esta mujer aparecía en todos lados. Sí, es impresionante. La verdad es que lo vemos y bueno, lo estamos viendo aquí y no te haces a la idea de que esto haya podido ser verdad, ¿no? Es que parece una película. Sí. Cuando lo ves parece una película. Totalmente. A mí me... Por un momento parece que estás viendo eso, una película porque me, pu... me cuesta creer que esto lo, lo pueda ver a través de YouTube y tal. Y que, y, y, ah. repito, salió en todos lados. Uh -huh. En el momento que eh, em, estás viendo el... El, el, el contenedor a él le están haciendo preguntas de dónde está ella y todo eso sí. mal no recuerdo no a él le están haciendo o sea él está, eh, esto se hace al mismo tiempo él está en la casa que creo que no está en eh, esa propiedad no no está en no propiedad. no 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 está, no no de hecho fíjate en algunos, eh, sitios, eh, yeah, a leer, a escuchar, que mientras a le estaba interrogando, eh, para la interrogación, porque se escuchan los sonidos de cara en el contenedor, es imposible, porque de donde él vivía... ¿ya donde él where your buddy is? charlie? yes. he shot him. he shot him. He shot him. He shot him. who did? todd cohep shot charlie carver three times Hi. in the chest. wrapped him in a blue tarp. put him in the, b the tractor. Pues okay. he okay. no ruined. para de hablar, ¿eh? No, no, pobrecita. Okay. Es que está en shock, eh, es que para mí por lo menos es evidente, no sé qué opinas tú. Sí, sí, qué opinan pobrecita. ustedes, porque para mí es evidente, incluso esa forma de hablar de eh, tal, 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 que parece que, nos rompe, que no rompe, que no tiene claro que la están salvando. Eh, para mí es evidente que, que esto es verdad y yo después explicaremos por qué digo esto, ¿no? Sí. pero para mí es evidente que ella, repito, está en estado de shock. Pobrecita. Ah, ha pasado ah, ah, dos meses y él ha matado a su pareja delante de ella. Sí, además a los policías también le sorprendió que las cosas de gran valor en esa parte estuvieran fuera del contenedor. Eso es una cosa que a los agentes también le sorprendió bastante. Eh, claro, porque él había tenido que hacer reformas en el contenedor. Eh, por la. por, eh, Ay, que esto me olvidan los nombres, perdona. Por Megan, la pareja que había secuestrado anteriormente. ¿No? Pues él se queja porque esta chica, pues es que le había, había recibido el mismo trato que cala Es decir, él mata a la pareja de, de ella, siempre hace lo mismo, mata a los hombres eh, y coge a la chica y la mete en el contenedor. Ella ya tenía el preparado ese contenedor para lo que tenía preparado. Esto está planeado. Y a esa pareja la, la engañan de la misma forma que a esta. Te voy a dar trabajo. ¿No? Y ya. Mmm, se, lo que se dice es que él ya conocía a la chica. Por lo tanto, esa aproximación, esa primera aproximación es muy sencilla, ¿no? Y en el caso de Cala pasa igual. Lo cual es importante porque veremos cómo la gente en redes sociales sacó jugo de que Cala eh, conociera a cole antes a través de Facebook. Y. Y claro, esa aproximación, ya habían trabajado por ellos, pues se hace mucho más sencillo. ¿Qué pasa? Que con el, en el caso anterior, él dice que, que la pareja de Megan, Johnny, intenta atacarlo, intenta agredirlo porque quiere robarle. Y él no le queda más remedio que dispararle, ¿no? Y ella, uy, ¿y ahora qué hago contigo? No pasa nada, te meto en el contenedor. ¿Qué ocurre? Que según él, esta, esta mujer tan desagradecida... Le, le provocó un incendio dentro del contenedor Porque él tenía sus cosas ahí Sus herramientas, sus objetos y sus cosas Y esta mujer desagradecida Que la había dejado viva Pues le, le, le provocó un incendio Y claro, lo tuvo que sacar y La vio, y ahora ¿qué hago contigo? Pum pum, adiós Adiós Megan Es que no me queda más remedio Y es que te lo cuento así Creo que me he adelantado bastante, no sé. Pero no no, está, no, así. no, no, está bien, está bien. Eh, por ahí nos está poniendo, ¿no? Ir a una entrevista que también podéis encontrar. While three of a mile from the road in the middle of nowhere. I don't know. Hay muchísima información How sobre él. Mm. Uh, so I, I couldn't say. Was it five minutes or five hours? No, it was like maybe 20 minutes. Okay, And do you know? Ahí dice Álvaro, ¿no? Que lo peor es que la realidad es mucho peor o más cruel que la ficción y es cierto. Siempre ¿no? es así. Siempre. Nosotros, es, bueno, vosotros estáis contando la historia, pero la realidad es mucho peor. Sí. Y tanto. Eh, lo pasa que bueno, a veces ves esas cosas. Yo creo que la mente es muy selectiva y te da la sensación de que bueno estás viendo lo que decía antes, ¿no? Una película. Eh, pero claro, hay que estar en los en el cuerpo de esta de esta mujer, ¿no? Y pasar lo que. Lo que pasó y es lo que os decía antes, ¿no? Que muchos sitios había leído y he escuchado que cuando estaban con él en la casa y le están haciendo esas preguntas, que decía Lucas, alguien escucha un ruido en el contenedor, es imposible porque el contenedor uh -huh. estaba en otra propiedad, estaba muchísimo aleja, muchísimo eh, más lejos y son, a ver, son dos procedimientos que se llevan a cabo a la vez en sitios diferentes, o sea, no tiene nada claro. que ver un sitio con el otro que es algo que también hemos visto en otros casos, que se, eh, se, se hace un registro mientras, por ejemplo, eh, llevan al sospechoso a comisaría y se hace el registro de su casa para que no esté ahí, para que no sepa qué está pasando realmente, ¿no? Y para que las, cuando encuentren las pruebas, pues esta persona no esté ahí en medio. Y enfrentarlo a, después a, a esas pruebas. Y aquí hacen exactamente lo mismo. Y él está hablando, de hecho, es que hay muchísima información en YouTube de, de Top Cole y en las entrevistas, eh, el interrogatorio, cómo rescatan a esta chica, de hecho se ven ve las dos escenas, la policía con él en la casa, mientras el otro grupo está en el terreno liberando ya a esta chica, mientras esta gente lo está sabiendo. O sea, en ese, ese momentos es siguen en contacto y están hablando con él, mientras el otro grupo está haciendo eso, ¿no? Ese es uno de los vídeos que he visto yo. Sí, es que es impresionante, es impresionante. Y él pues nada, con su historia y sí, sí, tranquilo, entre, entre comillas, tranquilo y tal. Y, y nada, la rescatan a ella y la tenía ahí dos meses como esclava sexual, sabiendo ella que en cualquier momento le iba a matar. Es que él incluso decía, vamos a hacer pareja, vamos a estar juntos y así, sí, claro, claro, sí, 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 sí. Y le, le prometía como un futuro juntos, ¿no? Mira, Sara, ahora justo, claro. a, ahora justo estamos viendo el apoyado fuera en su casa y la policía haciéndole interrogatorio, ¿no? Está ahí tranquilo. Sí. Sí, creo que en ese momento le preguntan si conocía a la chica y él le decía que no, que no sabía quién era. O sea, algo irónico, ¿no? En ese sentido. En el otro lado la estaban sacando a la chica. Claro, es que en este momento la policía ya lo tenía todo bajo control porque... Eh, hicieron la triangulación y es que claro, él utilizó el Facebook para meterse y ahí, eh, gracias a que él se metió en Facebook y en grupos de Facebook, eh, que él estaba siguiendo la investigación también, eh, pues gracias a eso también fue una de, la, de las pruebas contra él, porque él ya estaba muerto, o sea, eh, Charles claro. ya estaba muerto. Y ahí estamos viendo, ¿no? De el, el, dónde está es la casa, bueno, pues que hay casas alrededor, no tiene nada que ver. Con el terreno donde se encontró Acala. O sea, el otro era un bosque y esto está urbanizado. Eh, bueno, pues típico. Sí, una, sí, un, típico bueno, barrio, era un, era un, ¿no? De, bueno, pues. de Estados Unidos, por decirte. Hay una, hay una especie sí. de granja, o a la cercanía de una granja o algo así, ¿no? Él tenía Eso el claro. terreno que era bastante amplio y después vivía en la casa. Eh, vivía a diez minutos de la madre, ¿eh? Uh -huh. sí, sí. Sí, sí, sí. Vivía muy cerquita de la madre. Ojo con la madre. Ay, la madre, la madre. Ay, la madre. Ay, ay. Bueno, pues nada, como os decía, pues eso, que después de su arresto, de su arresto, pues los investigadores encuentran los cuerpos de Charlie, el novio de Brown, y bueno, pues junto a la pareja no de Tambour, eh, Johnny, y Megan Cox y, y bueno, pues eso, los tres enterrados en tumbas muy poco profundas dentro de esa propiedad que estábamos viendo en el vídeo, esa propiedad cercada, eh, ahí lo estamos, lo estamos viendo ahora. Eh, Top Collins se declaró culpable. De siete asesinatos con el fin de evadir la pena de muerte, fue sentenciado a siete cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. ¿Qué digo yo, eh, Sara? Lógicamente te tienes que declarar culpable, pues del secuestro y de los asesinatos de los cuerpos, ¿no? Que has, que bueno que han encontrado allí, pero al final de esas cuatro personas de la tienda de motocicletas, de momento nadie le había preguntado. No, no, yo creo que él, él, él no sé, yo es que tengo mi opinión sobre, sobre Coleb. Y yo creo que él es un fanfarrón. Y ya que estoy aquí, mira, me has eh, pillado. Espera, Sara, ahí hemos sí. estado viendo, ahí vemos a, a, hace un poquito cómo estaban eh, sacando, ¿no? Estaban excavando. Y donde encuentran... Ahí justo. Donde encuentran, bueno, pues eh, los cadáveres. Es que los ha enterrado, pues eso. A, a, a nada, no nos ha molestado tampoco, encima era vago. Sí. Te dice Álvaro que sí vive top, sí, 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 está, está vivo. Esto no es de hace tanto tiempo, ¿eh? eh estamos hablando del 2016. 2017, si me lo recuerdo. Sí, sí. Uh -huh. eh, ¿Qué me decías, Sara? Eh, me acaba de, de quedar en blanco. Sí, no me extraña porque te he cortado. Eh, mira, pues te voy a hacer memoria. Ah, ya, 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 ya. Hablaba sobre lo del motorbike. Exactamente. Sí, exactamente. Que Yo, nadie como... le pregunta sobre esas cuatro víctimas, pero él dice: Oye, mira, habéis encontrado a tres, pues que sepáis que hay otros cuatro más. Pero luego sigue con otras declaraciones que tengo aquí: una carta que escribe a un A un periódico. Un periódico. Eso es que tengo aquí algunas, he eh, sacado, ¿no? Pues algunas frases para leeros. Y, y es que es lo que te digo, nadie le pregunta, pero él dice, bueno, pues esos también son míos. Porque es lo que te digo, soy fafarrón en cuanto a lo que tengo y a lo que gasto, pero también en cuanto a lo que mato. Claro, yo creo que, que él lo que hizo es una fanfarronería, es decir, estoy aquí, y me has pillado, pues oye, te vas a llevar el premio gordo, ¿no? Porque en el fondo yo creo que a él le fastidiaba que esto fuera un caso abierto. Que se estuviera culp eh, culpando. Eh, Triángulo amoroso. Que si el chico este que trabajaba de mecánico tenía problemas a lo mejor con bandas, con narcotraficantes, tal cual. Y, y, y él diciendo, yo me imagino, me la imagino así. Y él rabiando en la casa diciendo, es que he sido yo, es que he sido yo. Y nadie sospecha de mí. Y al final lo contó, ¿no? Y una vez que él lo cuenta, ya cuadran las cosas porque incluso había, había testigos que decían que habían visto salir a una persona con una chaqueta de cuero y tal, y al final sí se ajustan las descripciones a él. Ahora, las causas que él pone, o sea, las, las causas, la, la justificación muy, muy, muy entre comillas, eh, que él pone para todos los asesinatos que comete es de niño pequeño. Sí, sí, sí. En la tienda era porque se habían reído de él, según el señor. Sí, sí, él dice: No, es que yo creo que ellos me robaron la primera moto que, que compré. Es que yo, uno de los clientes dijo que uno de los clientes había estado en la, en la tienda de motos minutos antes, mm. que fue sospechoso, fue minutitos antes de que ocurriera todo el lío, ¿no? Y él lo había visto y decía: Bueno, es que allí había una persona que que no tenían idea de motos que eso notaba muchísimo y a lo mejor es verdad que se rieron un poco de él porque era una persona que estaba actuando por capricho quiero tengo dinero quiero una moto uh -huh. y ya está incluso él les estaba diciendo me enseñas a manejar la moto y claro ellos estaban diciendo pero qué es esto no <laughs> estarían diciendo esto es surrealista, uh -huh. qué me estás contando no y él pues después se fue volvió y los mató uh -huh. Y este hombre estuvo ahí, o sea, podía haber sido una víctima más. Claro, sí, justo además, además es lo que contaba antes, ¿no? Que era amigo de, del dueño de la tienda. Mm. Este chico que es el que ofrece el retrato robot eh, de top, el, ese retrato con el que la policía empieza a trabajar, ¿no? Oye, mira, vamos a volvernos un poquito hacia atrás. Y sí. nos dice Milton. Es mucha casualidad lo de la Hola, mujer. Hola, Es mucha casualidad lo de la mujer. Pero sería más raro que tuviera conexión con el asesino. Está hablando de Miki, de algo que me ibas a contar porque tú me has dicho. Luego, cuento el chisme. Has encontrado ese artículo donde tú me dices, es todavía peor de lo que yo recordaba. Sí, sí, es todavía peor que lo que yo recordaba Porque yo dije que ella había robado el ordenador Vale, ahora recuerdo No es que robara el ordenador Sino que al parecer la gente pensó Que ella había, era la que estaba Manejando la cuenta de Facebook Porque ella había hecho cosillas así, ¿no? Y que era la que estaba manejando la cuenta de Facebook de él Vale No fue exactamente que ella la pillaran Que había entrado en el apartamento Y eh, hubiese robado el, el ordenador de él Perdón, fue peor Y voy a leer Vale. Eh, eh, fue cosa de haberse, de hacerse pasar por Charlene Issel, que es la oficial del departamento de policía de Anderson, que estaba trabajando en el caso de la desaparición de, de pareja, esa, ¿no? De Cala y de Charles. Recordemos que eh, todavía no estaba no se había terminado los trámites de divorcio, ¿no? Según la orden de arresto de de arresto perdón, de noviembre de 2016, Nicole Carver. Todavía era su esposa, fingió ser Isel en un esfuerzo por rastrear el teléfono móvil de su esposo. Es decir, ella se hizo pasar por un agente para pedir a la compañía telefónica Qué cabrona. que le diera los datos del móvil Joder. para ver dónde estaba. Dice: Está acusada de hacer pasar, papá, papá, papá. Pa, pa. Eh, para intentar que un proveedor de servicios le diga dónde sonó por última vez el teléfono celular de, de David, de Charles, eh, de Charles David Carver, su expareja, ¿no? La orden de arresto contra Carver dice que ella se identificó como la detective Charles Edsel, que es que no se le ocurre otra, otra manera, sino que hacerse pasar por una detective que evidentemente existe, que realmente está investigando este caso. Claro. Dice, básicamente estaba hablando con ATT, tratando de obtener. ATT. Mi pronunciación es así. Mi pronunciación. ATT, sí. Traba eh, tratando de obtener registros telefónicos. O sea, es que es mucho peor. Está cometiendo doble delito, ¿no? Mm, suplantación de identidad. Mm. Sí, sí, claro. Que por otro lado, la policía pues estaba investigando, y claro, la pillaron de lleno. Y fue fue juzgada y sentenciada. No, me no recuerdo exactamente Normal. a cuánto tiempo, pero es que está en YouTube la como decía antes, eh, pues su, su vista. Y, y nada, ya después, pues que he tenido problemas con un montón de gente, con gente que, que le estaba reclaminando su actuación, un montón de historia. Y después pasa lo de GoFundMe, go que lo encontré en una página que se llama GoFraudMe. O sea, es una página, ya no está, pero una página dedicada a exponer los fraudes de, de esta plataforma GoFundMe. Y, y nada, ella, pues como decía, se, pues, se hizo pasar, entre comillas, por viuda afligida y empezó a pedir eh, financiación, o sea, donaciones, por eh, la muerte de su esposo para poder pues, afrontar la un gasto uh, de la entierro etc. Lo, lo tiene todo: fraude, suplantación de, de identidad, es que no sé qué más le queda uh -huh. ya. Pero claro, me has dicho ¿Fidió? antes Alguna... Pedía 20 mil dólares para lo que has tú entierro. Pero bueno, ahí ya sabemos que esas cosas, bueno, allí y aquí son caras, ¿no? Pero sí, es total. Sobre todo cuando no tienes bueno, pues un seguro de decesos, ¿no? Eh, pero claro, ella sí consigue dinero de ahí. Tú me has dicho que ha habido gente. No, no, sí. Seguramente que, se la, la, seguramente que habrá gente que la ha donado. Claro. claro. ¿Y qué pasó con ese claro. dinero? ¿Lo empleó? ¿Se lo dio a la familia para el entierro? No, no, se aquí. Esto, o sea, esto era un fraude y todo el mundo se había contado. O sea, no. enseguida hubo reclamaciones. Ah, no, no llego a más, vale. Claro, no llega mucho más. Entonces ella, eh, ella estaba pidiendo 20 mil dólares, ¿no? Para, para enterrar a, a Charles, a que encima escribió mal el nombre. Y nada, joder. enseguida, sí obtuvo, obtuvo poco, porque enseguida se cerró la campaña. La gente empeco, empezó a quejarse, empezó a mandarle comentarios. Y ella lo que hizo era eh, contestar de forma violenta esos comentarios. ¿No? y bueno le decían de todo vete a la mierda pedazo de mierda oportunista o sea le dijeron de todo no me extraño. y y claro pues esa, esa campaña o sea, o sea esa sí esa campaña o se cerró uh -huh. y qué pasa que en Estados Unidos son muy de cuando pasa algo pero ya no relacionado con las, con crímenes ni nada sino pues personas que pierdan un familiar y tal y suelen hacer campañas de GoFundMe para asumir los gastos de la, del entierro entonces uh -huh. esto es normal en Estados Unidos de hecho hubo otra campaña eh, eh, de GoFundMe iniciada por eh, un amigo de la familia no para obtener dinero para eh, dar una recompensa cuando la pareja estaba desaparecida que con los amigos de la familia de Charles se ha liado también bastante, creo que lo diremos ahora. Se ha liado bastante, bastante y me parece una cosa surrealista. Es que de verdad esto es una película. Hay cosas que tú ves aquí y dices, es que no me lo puedo creer, es que esto no me lo puedo creer que está pasando. Y eso es lo que pasó con Nicole. Ah, bueno, pues ahora cuéntame lo de los amigos, porque claro, es que salimos de un cotilleo <laughs> para meternos en otro. Ha sido este hasta es... las 3 de la mañana, vos está con los, es... los cotilleos. Claro, esto es el sálvame de los podcasts criminales. ¿Qué pasa con bueno, no amigos? sé si deberíamos hablar primero del chisme de la madre y después del chisme de Cala, porque claro, todo esto tiene que ver con el juicio también. O sea, hasta este momento, Cala, pobrecita ella, hasta bueno, este momento. Pues mira, lo que voy a hacer va a ser terminar lo que yo tengo y luego me cuentas claro. todos tus chismes, ¿te parece? Que ya... Porque todos estos chismes son. A posteriori, vale. de, de. O Del sea, cuando, caso, ya... ¿no? cuando ya se finaliza el caso, aparecen bueno, pues este tipo de cotillos. Eh, sí, bueno, sí. pues nada, os decía que este señor eh, dice: Bueno, pues nada, venga, yo eh, soy el culpable de muchísimas víctimas más, venga. Y entonces, pues el hombre dice: ¿Cómo lo hago yo saber? Pues nada, él se, él se permite el lujo de escribir una carta al diario de Spartanburg, al Spartanburg Gerald. Y ahí, bueno, pues confiesa esto, ¿no? Y él dice, traté de, adver de advertir a los investigadores y le dije al FBI, pero no me hicieron caso. No se trata de sumar, sino de multiplicar. Salí del Estado y salí del país gracias a mi licencia de piloto. Continúa con su macabra confesión. Este mensaje resulta aterrador si tenemos en cuenta que sí es cierto como os conté antes que él poseía la licencia de vuelo ya que era piloto aficionado y según las palabras de Cala en su declaración su secuestrador habría presumido delante de ella de que el número de víctimas rondaba la centena que él lo que querían llegar a los tres dígitos que todavía estaba en dos pero bueno que le faltaban muy muy poquitos no cuando se investigaron esto es lo mejor. Cuando se investigaron las actividades informáticas en la línea de Coleb, vieron su inclinación por dejar críticas morbosas en Amazon sobre bueno, pues los artículos utilizados ¿no? en sus asesinatos. El primero, que ahí lo tenemos, es una revisión de candados. Y aquí dijo, candados resistentes funcionan a la perfección en un contenedor de metal, no los detendrá, pero seguro que los retrasará si es que tienen la edad suficiente para preocuparse. La reseña por otro modelo de candados fue la siguiente, funciona muy bien, además si alguien reclama puedes disciplinarlos al estilo de la vieja escuela. Y poner el candado en un calcetín para golpearlos. Ellos no apreciarán el mate, el metal endurecido tanto como tú. Funciona muy bien en contenedores. Para una pala. Plegable, ahí la tenemos. dejo esta reseña. Mantén esta herramienta en el automóvil, en caso de que tengas que esconder los cuerpos y que hayas dejado tu pala grande en casa. No incluye un enano, lo cual hubiera sido agradable. Y luego, pues con un cuchillo. Colocó esta otra, ¿no? Dijo: No he apuñalado a nadie todavía. Eh, todavía. Pero mantendré vivo el sueño y cuando lo haga será con una herramienta de calidad como esta. Y la última de las reseñas eh, que podemos encontrar es para un Taser. Top decía lo siguiente: Gran producto. De verdad estoy buscando una razón para electrocutar a uno de mis empleados perezosos. Esta será mi nueva herramienta motivacional para la oficina. Y digo yo. Eh, Amazon no revisa eh, los comentarios porque esto es como de risa y sería de risa si no supiéramos que en realidad los ha utilizado para esclavizar a una señora, para matar a gente. Y, pero claro que tú te puedas encontrar esto porque ahí habéis visto, ¿no? Los recortes de esas reseñas. Dando sus cinco estrellitas y diciendo estas barbaridades. No revisan lo que escribimos, porque yo sí que dejo reseñas de los productos. Entonces entiendo que yo no me voy a encontrar con, con este tipo de cosas. Yo no lo sé, Sara. Pues no lo sé, pero deberían, porque en cualquier caso, vamos, tú imagínate que, que esto se queda así: una simple reseña. Pues que son muy fuertes, ya, no sé, humor negro, pero muy, 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 muy al límite, ¿no? Y claro, pero qué, ¿cuál es el problema? Que es que en verdad el candado que usó de Amazon. Uh -huh. Sí, sí, no, no. Es el todo, candado no. que él estaba reseñando. Sí, sí, él a ver, él todo lo que ha reseñado es porque lo ha comprado. Exactamente. En un momento determinado. Entonces, claro, yo digo, no hay nadie que revise este tipo de cosas, es que no... A ver, en Europa sí, pero en Estados Unidos. Claro, dice Álvaro, bueno, es que cuando tú lees este tipo de cosas lo tomas como ironías, ¿no? Nadie lo va a tomar como reales ya, como ironía o no. Hay cosas que tú no puedes permitir. Es decir, metes el candado en un calcetín y te lías a golpes con la, claro. con la gente. O esto lo uso eh, para enterrar diversos cuerpos. Quiero decir, cuando es la misma persona la, de, la que durante un tiempo X eh, se dedica a poner ese tipo de reseñas, siempre es el mismo usuario además tampoco claro. se escondía, quiero decir estaba con no, no, es que él está orgulloso de sus posts, y sus reseñas todo lo que le ha hecho es que claro, también hay que mirar el Facebook de él uh -huh. cuando ves a posteriori, claro, evidentemente cuando lees las cosas que él ha puesto empiezas a atar cabos y dices wow, porque él eh, habló de la desaparición de la pareja de esta y tú dices wow, uh -huh. eh, es que ahora <laughs> cuando lo leo se me pone la piel de gallina porque es que está Claro, que eres tú. empiezas a hilar, ¿no? Pero claro, a, claro. a, 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 a esto pasado, ¿no? Quiero decir. A bueno, todo pasado, sí, Exactamente. Claro. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Colin mantenía, como hemos dicho, decíamos antes, al momento de eso ahora se lo decíamos antes nosotros, ¿eh? En privado. Mantenía una relación de 10 años, ahora con una mujer de nombre Holly Eudi. Uy, Holly. Es que claro, si es que aquí, tienen, aquí hay para todos es chisme todo esto es chisme y una parte de aquí que es todo chisme entonces claro el podcast dura hora y media los cotilleos tres eh, bueno pues vamos a hablar de Holly la cual bueno pues de acuerdo con sus declaraciones ella decía yo sabía que algo no estaba bien en él pero no podía meter mis manos en el fuego por eso después de enterarse de los asesinatos cometidos por su novio Eudi señaló que se sintió asqueada ante los detalles ofrecidos por las noticias, aunque declaró que el Coleb que ella había conocido, bueno, pues dice, me brindó una gran cantidad de atenciones, me hizo mm. sentir que yo era muy importante para él. Eudi declaró estar enterada de la compra del contenedor por parte de Cole, pero que éste le aseguró que el recipiente, bueno, pues funcionaría para almacenar víveres. El hecho de que el depósito estuviera oculto en el bosque, y que en su interior hubiera latas de comida y garrafones de agua, tampoco despertó las sospechas de Holly. Sin embargo, cuando vio las noticias que cubrieron la detención de Cole, y al conocer la cifra de las víctimas del individuo, la mujer sintió miedo, ya que ella pudo ser la siguiente víctima del asesino serial. Y dijo: Me quedé con la boca abierta la primera vez claro. que escuché la noticia. Eh, bueno, de, de hecho, no es que ella no se sorprenda, ve eh, ese contenedor. Es ella la que incluso le anima a él a comprarlo para pues bueno, pues para tenerlo así como una especie de, de despensa, ¿no? Podríamos decir, en caso de una hecatombe eh, nuclear, ¿no? Y tener allí, bueno, pues ellos sus sus víveres, por si acaso hacían falta mmm, comer. Sí, sí, además le deja el dinero. Sí, sí, ella es la que le deja el dinero para poderlo comprar. O sea que ella sabía perfectamente de la existencia de este contenedor, de la existencia del terreno y de lo que él guardaba ahí. Hombre, no sabía lo de Cala. Creo. Eh, no, pero hay más, hay más sobre Holly. Más. <laughs> a ver, eh, cuando rescatan a Kala, el, como he dicho, todo el rescate de Kala, eh, lo que pasó después y tal, todo eh, se puede ver en vídeos de YouTube, ¿no? Y la gente prácticamente no Y claro, cuando rescatan a Kala, la llevan en ambulancia y al hospital, y ella de repente dice que, que él le había dicho que planeaba matar a una chica llamada Holly. Porque para estas alturas Holly ya no estaba con él. De hecho, al poco tiempo estaba con otra pareja. Y al poco tiempo de dejar de estar con él, creo que ya tenía otra pareja. Tenían ya una vida en común, un hijo y tal. Y claro, ella se asustó. El problema es que hay un documental que se ha mal. Yo creo que se ha ido otra vez. Porque cuando ella empieza a entrecortarse... Nosotros ya sabemos que tarde o temprano Lucas ella va a hacer mutis por el foro. Sí, eh, es lo que te dice que se ha caído. La pobre. Nos mantiene, nos mantiene. En, Iba a decir el nombre del, del, del documental y pum. Se ha pero caído. está muy bien porque mantiene la tensión hasta el último momento para que estén ahí enganchados. Ahí con la intriga. Hasta que ella vuelve y entonces decimos querida Sara? Dinos. Eh, dice, pero Top, deja a Sara terminar el episodio después, saldo tuyo. Pues Top no la deja. Álvaro, él está ahí. Ah, bueno, pues mientras viene mi amiga, mi amiga Sara, que tiene que salir y volver a entrar y todo este lío, eh, vamos a hablar de la madre de Top. La madre de Top permaneció a su lado hasta el final. La mujer dio numerosas entrevistas en las que intentaba justificar los actos de su hijo. Decía, no es que saliera todos los días y matara a alguien. A ver, eso tampoco era. Pasó mucho tiempo entre los primeros y luego los demás, lo cual sé que no significa mucho para las familias y lo siento. Pero oye, él no era un asesino en serie. ¿Qué te parece lo que decía la madre? Y dice, oye. No, va, no. Que, va, que no, tampoco no. que en todos los días no salía a matar, que se mataba. Oye, pues de vez en cuando. Entonces. Hombre, al final es su madre. ¿No qué va a decir? Mira, hay muchas madres que defienden hasta el final. Ya. Que sepan que no tienen razón. Mira, Ira, blanco y en botella es leche. Y quiero decir, tú sabes que tu hijo ha matado porque además él lo ha dicho. Entonces yo no te digo que no estés con tu hijo no, apoyándolo hasta el último mientras... momento. ¿Qué necesidad hay de salir a hacer ese tipo de declaraciones? Es su madre, ¿qué le vas a decir? Ya ha llegado Sara. Sí, mientras que llegaba Sara y eso, pues estaba poniendo de fondo ahí el vídeo de donde de está la… El las, contenedor, de, ¿verdad? Del no, de que es su casa. Ah, esa es la casa, pensé la que me no hablabas del contenedor, porque no, no. es lo estaba viendo. Sí, sí, su casa, donde está todo, pues, todo, uh -huh. todo el material, ¿no? De, de, de todo ahí, está todo casi desmontado. Sí, madre. porque yo también te agregué ahí unas fotografías, ¿no? Además son de sí, este sí, vídeo no, es este y se ve pues eso. Eh, que está todo un poco desperdigado. Sí, pero aquí este es envidia y se puede perfectamente. Mucho mejor, claro. claro, claro. Eh, Sara, no hace falta que te mutes porque te voy a preguntar, así que desmuteate ya. Muy bien, así me gusta. Qué bien mandada eres. Bueno, estábamos hablando de Holly eh, que cala en, esa, en ese trayecto de la ambulancia, donde la vemos que ya va hablando, hablando, hablando y sin parar, porque claro, después de lo que ha pasado, pues está como está y ella dice, a mí es que Tom me ha dicho que iba a matar a una tal Holly. Holly ya había hecho Hecho su vida con una persona y nos hemos quedado que había tenido incluso un hijo. Adelante, Sara. Pues Sara, ahora y, no, hacia ahora. Ah, sí, venga. Venga. Vale, hay un documental que se llama Maldad Desencadenada, que es de julio de 2019. En este documental, pues exponen todo el caso, vuelven a hablar del tema de Cala, incluso eh, traen expertos, gente que ha investigado el caso y. Eh, Personas que tienen, por ejemplo, traen a, a John Douglas, el famoso agente del FBI que tanto hemos mencionado aquí, eh, que os oh, sorpresa, él dice: Bueno, he estado tanto tiempo entre los asesinatos de Motorbike y el descubrimiento de estos cadáveres sin matar, lo dudo, seguro que ha estado matando mucho más. Nada extraño viniendo de John Douglas. Pero. Tú bien decías antes que él se había puesto en contacto con un, con un medio de comunicación, con un periódico, diciendo que él había matado eh, más, que tenía más crímenes a su espalda. Y aquí hablan de eso. Y aquí entra Holly. Porque Holly vivía con él. Entonces, como tú bien dijiste antes, él tenía licencia de avión. Él ma podía manejar eh, avionetas. Y él le alía muchísimo. Y yo creo sinceramente, tú ahora me dirás tu opinión, yo creo sinceramente que esto es una fanfarronada. Yo pienso lo mismo, vale. yo también pienso igual. Creo que hay lo que hay y, y que no hay más. Pues bien, él eh, le dijo a la madre que había más víctimas, y, pero es que esto ya es máximo, es una locura máxima. Que oye, viendo lo que hemos visto, ya no pongo la mano en el fuego, pero yo creo que es una fanfarronada. Eh, él está hablando ya de cientos de víctimas, no de cuatro o cinco más, sino de cientos de víctimas. Pero claro, él dice que, digamos que él con la avioneta esta puede ir realmente a donde quiera, no solo al país, sino a México. Y él habla, por ejemplo, de Juárez. No solo eso, sino que él dice que está metido con una especie de grupo de cazadores que van no a cazar ciervos precisamente, sino personas. Y están cazando a narcotraficantes en la frontera con México, ¿no? Como si eso lo justificara tú y dijera, no, no, yo soy al final, pues que soy un héroe. Ay, se Ay, ha vuelto a caer. Sara se ha vuelto a caer otra vez. No, ¿sabes? pues mira, Sonia, esa historia mm. yo la escuché y yo no me la creía. Ajá. Digo, digo, ya se está inventando cosas, ¿no? Pero puede ser cierto, porque. Es... Sí, que hay un grupo de personas que pues, se divierten matando a otros, ¿no? Y, y no se sabe. O por lo menos eso, también la afición lo muestra mucho, ¿no? El tema de los ricos que se van a ese sitio, ponen a gente a correr en el bosque para cazarlos. Sí, he visto mucho. Y hemos tenido en algún el, caso, en Uno de los temas. En uno de esos episodios, eh, creo que hablamos de, eh, de un tío que hacía eso, ¿no? Sí. Que mataba a sus víctimas, las dejaba en el bosque y luego eh, les le daba caza. Sí, pues, hemos caso... se, sí, hemos tenido una Me pareja que. hemos tenido una pareja que se dedicaba a eso, sí. Sí, exactamente. Uh -huh. y, y claro, sí que podría ser que matase a gente así. Eh, puede, puede ser. Lo que no creo es que durante esos 12 años. Eh, él pudiera frenar sus impulsos, porque los impulsos suyos eran de, pues como el, lo de la tienda de las motos, de me, me cargo a la gente que haya, o agazar esta, esas dos personas, matar al novio delante de la otra y la otra violarla durante dos meses, o sea, sus impulsos eran eh, para él incontrolables, o sea, durante 12 años imposible que haya podido controlar durante tanto tiempo, eso aún así estando con su pareja. O sea, con su actual eh, eh, pareja o, o expareja, hasta entonces de, de, del momento de la detención. Pues la verdad que no lo sé, pero yo no me creo que este señor haya matado casi a 100 personas. Creo que ha entrado Sara ya. A ver, Sara. No ha entrado, sigue yéndose por ahí, por los eh, perros. Tema, de Lucas. Y, y como, como hablabais antes de la madre, que le digo que la madre tiene la misma cordura que el hijo. Pues fíjate, hablando de la madre, de Lucas. Eh, hay otras declaraciones que hace a un periodista. Con tal David Becknew ante la pregunta que éste le hace, ¿no? De por qué encadenó a Kala. Pues la mujer responde. Es que lo vio, evidentemente, matar a su novio, y no sabía qué hacer con ella. No podía dejarla ir. Iría a la policía. Trató de que estuviera cómoda. La dio comida. Era solo que tenía un dilema y no abusó de ella. Me lo prometió, me lo hubiera dicho. Y le dice el periodista, ¿y por qué mató a su novio? Y la mujer dice, porque el tipo era horrible y se, se puso muy mal educado. Top lo había contratado para, para hacer algo y oye, Top paga muy bien. Y el tipo se pasó de la raya, por lo que oí. Le dijo algunas cosas fuera de lugar a Top y supongo que Top pues, le disparó. Y el periodista le vuelve a preguntar, ¿y así es como su hijo maneja su ira? ¿Mata a la gente que le enfurece? Y ella responde. Nunca antes lo hubiera hecho. Vale, bueno, pues ahora estamos viendo, no, en ese vídeo el interior de la casa donde Top es detenido. Bueno, ahora vemos que está ahí vacía, ¿no? Y esta es, esta sería la casa donde él, bueno, su propiedad, donde él vivía. Esta es bastante delirante, sobre todo por parte de la madre. Sí, yo... Bueno, claro, yo entiendo, ¿no, Lucas? Como dice Irra, que una madre, ante todo, bueno, yo me parece muy bien que la madre esté con su hijo hasta lo último. Pero no hay, claro, no hay necesidad de cubrirle ni decir estas cosas cuando es tu hijo de su propia voz el que ha dicho, eh, yo he hecho esto y he matado a este y lo he hecho así. Entonces, Sonia, una madre con dos dedos de frente, o por lo menos con la cabeza bien amueblada, directamente, o sea, haría la primera entrevista, o ninguna, o ninguna declaración, pero seguro que la primera declaración sería: eh, saldría la mujer llorando y e diciendo, no sé por qué mi hijo ha hecho esto. O sea, sería la acción para mí más normal del mundo. O sea, una madre desconsolada porque su hijo ha matado a personas, así porque sí, o sea, y que no sabemos, Lucas, al final no sabemos, eh, si ojalá nunca tengamos que vivir lo que esta mujer ha vivido con su eh, hijo, ¿no? No sabemos cómo vamos a reaccionar, pero lo lógico, eh, bueno, pues sería pedir disculpas en nombre de su hijo y decir, bueno, pues voy a estar porque es mi hijo, voy a estar con él hasta el final, pero no hay necesidad de dar este tipo de declaraciones, porque con esto lo único que hace es más daño a la familia de las víctimas. Y ahora sí, creo que sí, ya tenemos a Sara. Sara. Dime, hija. Ay, no sé en qué dónde me quedé. Yo tampoco, no Pero me dijiste acuerdo. Dijiste el nombre del documental. Eso ya lo dijo, creo. ¿En ¿eh? serio? No, eso no, ya no, lo no, dijo. Bueno, venga. Sí. Se quedó ahí, Sonia, se quedó, se quedó ahí con el nombre del documental, pum, se cayó. Bueno, bueno retomamos. Sí. Hay un documental que se llama... Voy a ir rapidito, sí. porque Internet seguro que me lo va a jugar de nuevo. Sí, sí, acaba. acaba. Maldades desencadenada, 2019 donde exponen todo el caso, donde hablan con expertos como John Douglas, como estaba diciendo antes, que creo que es AIG, eh, en el que Don John Douglas, el agente de este del FBI de Manhunter, dice que hay un periodo de tiempo muy amplio entre la, los asesinatos de Superbike y los siguientes asesinatos, que en ese tiempo él duda mucho que este hombre se estuviera quieto. ¿Qué hace Todd? Pues ya hemos dicho, este hombre ya había dicho a medios de comunicación de que él había matado más, se lo había dicho a la madre inclusive, y él va y dice que él tiene una licencia de piloto de avioneta y que oye, que con eso puede recorrerse todo el país, de hecho dice que ha ido a, Mary, a México a la frontera, Juárez y dice que ahí pues él pertenece a un grupo eh, llamado el Club de Cazadores donde no iban a cazar siervos ni por ahí, no, no, ellos se entretenían cazando en Juárez a narcos no, eran cazadores de humanos. Y que um, él tiene en su haber a cientos de personas asesinadas. Pero oye, que lo pasaban muy bien porque al final pues eran narcos. No pasa nada, ¿no? Bien, ¿qué pasa con Holly? Que él conoce a Holly y se vuelven a reencontrar. Se la conoce en 2002 y la vuelven se vuelven a reencontrar en 2006 y empieza una relación. Eh, y él dice... Que durante todo este tiempo que estuvieron juntos, que estuvieron 10 años, o sea, muy muy O sea, prácticamente al tiempo que, que él ya estaba asesinando y había asesinado a esta pareja. De hecho, de, a los Cox me, me refiero. De hecho, ella dice que él lo, la llamó por teléfono en el mismo momento que había eh, asesinado a esta pareja. Eh, porque además es una relación un poco intermitente, es una cosa un poco extraña, ¿no? Pues. Eh, él, él, él dice que Holly sabía todo esto, que sabía lo de sus hazañas en Juárez y que sabía que había matado a los Cox. En teoría, no hay unos correos eh, que pone justamente que él envía un correo y que básicamente con la hora del correo hacía unos 15 sí. minutos que había matado a uno de ellos. Exactamente, eh, por eso a eso me refiero. No era llamadas, era correo. Gracias por, por recordármelo porque es verdad, era en correo. Sí. Él eh, creo que en ese momento también tenía una relación con otra pareja, era una relación un poco extraña la de esta pareja, ¿no? Sobre todo al final. Entonces, eh, él dice, pero es que Holly lo sabía todo. ¿Y qué dice Holly? Ella no dice, no, no, yo no sabía nada. Es que según ella, que yo creo que lo que hacía Holly es que según él hablaba, ella decía, bueno, ella me está contando su historia, y desconectaba, según ella quizás sí le de confesara todos estos crímenes, pero de forma indirecta. Y que es verdad que cada vez que ella entraba en la casa, veía un arma por aquí. O sea, tenía una o dos armas en todas las habitaciones, cuchillos y demás, ¿no? Pero bueno, como en plan... Bueno, son sus manías, sus historias. Mm, Holly, cariño, yo hubiera salido corriendo de ahí. Pero oye, no sé. No soy estadounidense. De hecho, pues de nada, hecho. no estaría mucho por el amor a esta mujer, eh, no sé. No, no, ya, la verdad nada. es que... Bueno, sigue Sonia, perdona. De hecho, ella dice, ¿no? Yo sabía que algo no iba bien, que algo no estaba bien. A ver, ella sospechaba de que este hombre tenía alguna tarilla, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que ella dice que en el reencuentro ella tenía una crisis. Creo que es que ella realmente tenía una crisis con la pareja y de hecho volvió con su ex, ¿no? Uh -huh. Por eso digo que esta relación es un poco intermit intermitente, porque ella tenía una crisis con su pareja y este hombre fue un encanto con ella. Y ella empezó con él. Y, y claro, yo creo que ella, ella a lo mejor no quería tan a lo mejor una relación tan profunda y que a lo mejor decía, mira, déjalo, son sus cosas, yo estoy aquí tranquilita, porque es que yo lo que ella dice me, me resulta increíble, ¿no? Y de hecho ella dice que mmm, él estaba muy enfadado el día en que mató a los Coxy y que le empezó a mandar correos. Porque él estaba con otra pareja y con que esa, esa pareja también tenía hijas y tal y decía es que estoy aquí con esta con ellos y me están molestando y no paran y no sé qué y no me dejan en paz y tal y cual, ¿no? Y le empieza a mandar correos enfadado y ella dice es que la jora a la que me está mandando un correo coincide con las horas a que a, a la, a la que se ha demostrado que al final mató a esta pareja, o sea cuando él me estaba mandando los, estos correos esta pareja estaba muerta. Bueno, no ella, él, Johnny no. sí, Estaba sí. muerto, ¿no? Uh -huh. Sí, porque ella la mató unos días más tarde eh... Sí, es que era Megan, perdón Era Megan la que estaba muerta Cuando él ah. le mandó los correos y, y claro, esto es lo que pasa con Holly Que ella dice que sí, que le contaba muchas cosas Pero que realmente no es que le dijera Yo he hecho esto Sino que a lo mejor se lo contaba, pues yo me imagino que como una historia, que yo estarían acostumbrados a que él pues hiciera su historia. Él decía que, que su padre había sido mercenario, que él había ido con su padre a otros países a, a actuar como un mercenario también. Unas historias rocambolescas que al final ni lo pecino. Ni los amigos ni nada los creían, decía, de día. bueno, sus historias ya está ¿no? Sí, que al final se ponía el hombre ahí a hablar y estaba, pues a lo que estaba y no le estaba haciendo ni caso. ¿Que sospecharía que algo no estaba bien? Pues seguramente, porque como ella dice, ¿no? Algo no estaba bien y yo no meto en el fu la mano en el fuego por nadie, ¿no? Eso lo tiene claro. muy claro, pero de hecho ella tiene miedo, ¿no? Porque sabe que posiblemente podía haber sido su próxima víctima. Que durante 12 claro. años, como decís, él es raro que haya estado parado, pues yo no lo sé. Pero yo no creo que haya más víctimas que las que hay. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que si hay, pues igual que esto, más o menos, pero cientos de víctimas, soy un super asesino no. y, y el club de la caza y tal, no. No, yo, no tampoco, lo creo. yo tampoco me lo creo. Bueno, pues mientras ahora que estás tú con vos, ¿verdad? Te voy a dejar que te despidas <laughs> antes de que te caigas otra vez al inframundo y <laughs> te despides. Y me dices tus redes sociales, tus podcasts y esas cosas. Voy a aprovechar un momento para Hablabé. hablar de Kala porque creo que ustedes no han hablado. Vale, pero aprovecha rápido, así como como por cinco. Sí, de pasada, sí, sí, porque si no vamos, me caigo otra vez. Sí. Vale, ¿qué pasa con Kala? Kala al principio era una víctima en las redes sociales, en Facebook, hay una, había una página de Facebook eh, abierta por un amigo de la familia de Charles, pues diciendo que habían desaparecido, que por favor cualquier información pues se transmitieran y tal y cual, ¿no? de alegrarse de que Cala hubiera sido rescatado con vida, a ponerla de puta para arriba. Es que no tengo otras palabras, perdón por, por la palabra, pero de puta para es arriba. La que emplean, sí, Unos ¿cierto? comentarios... De prostituta. ¿no? Exactamente. No, no, no puta. Ellos no, no, puta. Exactamente dicen puta. Uh -huh. No, no dicen prostituta, ¿eh? Mm. Educación aquí, adiós. Y encima, el administrador de la página alienta esto. Cualquier persona que venía diciendo que conocía a Cala y que venía a contar chismes, era muy bienvenido al grupo. Desde que alguien decía, se están pasando, esa persona no tenía likes, no tenía nadie, nadie contestaba bien, pasaban de él directamente. Ahí lo que se veía era a desollar a esta chica. ¿Qué pasa? Que Cala, como superviviente, eh, consigue bastante dinero con organización, que es normal, es lógico. Lo que pasa es que Kala tiene un carácter extraño y ocurre una serie de cosas después, ¿no? Eh, ella se comporta de una forma que a esta gente le resulta inapropiada en el juicio, cuando ella está pidiendo la organización y tal, eh, la gente le, la considera inapropiada porque incluso se gira en un momento, le empieza a dar besitos a alguien que ellos consideran que es un terno hasta que su una amiga y dice, no, no, esos besitos me los estaba lanzando a mí, porque yo estaba ahí la estaba apoyando. Y yo le lancé besitos a ella, ¿no? Le hizo algún gesto y ella le correspondió. Eh, ellos decían que iba vestida como una puta, así, tal cual. De forma mira cómo está vestida, tal y cual. Y pasó de víctima a verdugo. Aparte que ella tuvo una serie de entrevistas en un programa muy famoso que se llama Dr. Phil, donde ella contó toda su historia, cobrando. Y esto a la gente tampoco le gustó. De hecho había preocupación por esas entrevistas que hizo con el doctor Phil. Y pasó a una persona que, claro, ellos decían que él, ella, y es verdad, ella había conocido a Coleb antes eh, de que ocurriera todo esto, pero no poco tiempo antes, por asuntos de trabajo, la había conocido en fe. Y mucha gente decía que él quería mantener una relación sexual con ella o que había mantenido relaciones sexuales con ella como que ella se había sustituido de cierta forma. ¿No? Y que por eso todo este tema. Incluso llegaron a decir que ella sabía lo que iba a pasar o que ella era en cierta forma cómplice de él. Esto es lo que se ha llegado a decir en las redes sociales de ella. Eh, también decían que ella había, pues, me, se había metido en estos grupos, que chicos, pues no me extraña, con un nombre falso y tal y cual, pues, para defenderse. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues tampoco me extraña mucho, ¿no? Pues no, eh, a ver, al final creo que está en su derecho de hacerlo, ¿no? <laughs> Claro, para pero con... qué ocurre Después de claro que estaba claro haciendo, estaban haciendo otro, bueno, otra de las víctimas ahí mmm, calumniadas no de manera injusta sobre todo por la sociedad en este caso es que es que esto es impresionante sabes porque aunque ya haya hecho esto de que se haya metido y tal A defenderse o a, o a agredir verbalmente a otras personas y tal repito ella no tiene por qué ser un ángel ¿No? Y si ha pasado lo que ha pasado con Cole y si alguna vez haya tenido alguna relación sexual con él, es que da igual, ella no tiene por qué ser un ángel. Ya, pero si las pero ha que... tenido, las ha tenido consentidas. Lo que, ah. lo que vino después, consentidas, pagadas o no pagadas, me da igual. O lo que sea. Exactamente, su, su cuerpo y su vida. Pero lo que ha venido después ha sido una violación. Entonces, quiero decir, y vuelvo a repetir, que al final se termine eh, estigmatizando y diciendo la víctima es la culpable. No, cariño, la víctima no es la culpable, el culpable es el asesino, el secuestrador y el violador. Tampoco hay que darle claro. muchas más vueltas. Y ahora sí, Sara, te estás cortando de nuevo. Así que dime ya, podcast. <laughs> iba a decir, podcast, número de teléfono. No, el número de teléfono no lo digas. No, no, eh, no. Podcast donde te pueden escuchar y tus redes sociales. Vale, Twitter, eh, Dama Oscura, 1888. Porque la fecha es importante y me pueden escuchar en Crónicas de Nantaque. Y en los sábados, en los sábados no. Los, los sábados, sábados sí. mandas tú. Cuándo me dejas? Siempre. Y ya te, te puedes dejo. ir, Internet. Pido sí, disculpas. No hay que disculpar no. nada, hija. Pasar. Son cosas pido que pasan. Pido disculpas pasar. porque no me respeta. Internet no me respeta y ha dicho, pues hoy te voy a fastidiar. Y no. va todo el día. Lo peor es que ahora nos quedaremos hablando y no se caerá ni una vez. O sea. Ni una no, vez, como no, siempre. Eso ya lo digo porque siempre pasa. Pero bueno, ya hemos salvado, hemos salvado los trastos. Ahora Mira, hemos hecho el Estoy podcast, colorada, estoy colorada y estoy ardiendo. Pero ¿Te no, lo puedes creer? Pero no pasa nada. Vamos a ver. Que te lo vuelvo a repetir, no pasa nada. Te caes, se te espera, sigo contando, seguimos hablando y ya volverás. <laughs> Hija, que no te preocupes, que... Ha estado muy bien y nos has aclarado, como siempre, muchísimas cosas, que es lo importante. Cosas que. que Ay, hay veces por Dios, que, no... que me ha costado a mí esto. Yo pido disculpas porque es que. Nada, nada. Me, me siento fatal. No por pidas este disculpas me porque pierdo. siempre vendrá alguno y que te dirá, pues no te disculpo. Entonces, eh, no las pidas tú nada, hija, tú a lo tuyo. Ahora me voy con Lucas. Lucas, pues lo mismo, eh, tus redes sociales y los podcasts donde te pueden escuchar. No, la verdad es que ha estado muy interesante el episodio de hoy y, y como siempre, no, contando, contando vosotras dos toda esa historia que bueno, que nosotros no intervenimos, pero sí intervenimos para hacer comentarios. Pues si la gente no le ha quedado claro alguno de ellos, lo que sea. Yo por si no es lo digo. Y, y ya está. Así que, oye, y Chara, ¿qué no te tienes que disculpar, Jolín? Que la culpa es de, del internet, no tuya. Claro, y ya la digo que Yo lo Creo que, que la culpa es de la Kalima. Yo le he hecho la culpa a la Calima. Ay, la dama de Tengo calimas. razón, Siempre. me da Siempre. igual. Yo le he hecho la culpa a la Calima. Lucas, pues... y dices, nosotros no intervenimos, escuchamos. Está bien que lo aclares, porque hay veces que, que nos dice algún comentario. Es que no dejáis hablar a los chicos. Es que, es que tenemos... ellos dos sobran, porque estamos es para comentar. Que... No, no, nosotros aquí a los chicos los tenemos. Mira, Lucas está ahí diciendo que sí o que no, apoyándonos. Israel está con las imágenes y con el esto. Y alguna vez hable incluso melones. Alguna vez, alguna vez. Incluso melones. Y luego cuando hablas mucho, Israel te dice, que no hable, que tal y que. que si es que no se puede dar gusto a todos es lo que tiene. mira hoy no ha abierto la frutería hoy no ha ¿No? abierto hoy no ha abierto según los medios la culpa es de Sara dice Álvaro efectivamente siempre sí, efectivamente. la culpa es de Sara y ahora sí me voy contigo Irra. se pone música misteriosa Le digo me voy contigo y se pone música misteriosa Nada, hasta el próximo sábado. Ya está, él acaba rapidito, por si acaso nos nos quedamos todos sin internet. Pues nada, a mí me podéis seguir en arroba Sony 1 en arroba Los sábados mando yo, ahí en Twitter, en Instagram, en Facebook, en el grupo de Telegram, que también tiene el grupo de Telegram. Me he enrollado Crónicas Tenant que a mi compañera se le ha olvidado, el grupo de Telegram. Y, y nada, pues lo dicho, la semana que viene nos vemos con un caso de los que le gusta a mi amiga, que ya tendrá pues eso todo bien arregladito y vendrá ella con toda su banda ancha, a ala, la ala, para ella, y, y, y va a estar muy bien porque vamos a hablar de venenos, no digo más. Ay, lo dicho, menos mal. Me llamo Sonia y los sábados mando yo.